Sí, sí, probando audio, sí se escucha bien el audio. Ok, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación, junto a nuestros anfitriones de este hermoso Palacio Pereira, les damos la más cordial bienvenida al Seminario Internacional Desarrollo Sostenible a Escala Humana que esperamos de la formación técnico profesional. En primer lugar, queremos agradecer la asistencia, la asistencia perdón. Del secretario general de Política Exterior, el embajador Alex Betzig. Bienvenido, embajador. La subsecretaria de Educación Superior del Ministerio de Educación, Verónica Figueroa Huencho. Bienvenida. Al director de la División de Ciencias, Energía, Educación, Innovación y Astronomía del Ministerio de Relaciones Exteriores, don Julio Bravo. Muy bienvenido. A todas las autoridades de los organismos internacionales a las y los jefes de divisiones de información y acceso, universidades de educación superior técnico-profesional, al secretario ejecutivo de educación media técnico-profesional del MINEDUC, a las rectoras, rectores y a todas las invitadas e invitados que hoy nos acompañan, así como las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo a través del canal YouTube del Ministerio de Educación de Chile. Y por supuesto a nuestros panelistas, a quienes más adelante vamos a presentar. De manera individual, a Stephanie Alais, Adrián Zancajo, Aldo Madariaga y la doctora María José Valdebenito. Muy bienvenidos. Con esta actividad, hoy damos cierre a la celebración del mes de la educación técnico-profesional y a la conmemoración de sus 80 años en Chile, donde queremos posicionar a la educación técnico-profesional como un espacio que busca el desarrollo humano sostenible. Poniendo al centro de su quehacer el bienestar sustantivo de las y los estudiantes y las comunidades. Para dar inicio a la jornada, queremos invitar a la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho, que nos va a entregar su saludo de bienvenida. Muy buenos días a todas, a todos. Una mastaza, Gilatanaka, Cuyacanaka, Yorana Kanaka, Llorana, Corúa, Taatoa, Tataikuna, Mamaikuna, Napaikunkichi, Mari Mari y Compulamien, Mari Mari Compuche. Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto darles la, la bienvenida a este importantísimo seminario internacional que eh, da cierre a este mes, ¿no? el mes de la educación técnico profesional. Eh, pero que también queremos que marque ¿cierto? el compromiso ¿no? de nuestro gobierno con avanzar en el fortalecimiento de la educación técnico-profesional en todos sus niveles. Quisiera eh, agradecer, por supuesto, en primer lugar al secretario general de Política Exterior, al embajador Alex eh, Betzig. Eh, a eh, el director de la División de Ciencias, Energía, Educación, Innovación y Astronomía del Ministerio de Relaciones Exteriores, Don Julio Bravo, a todas las autoridades que también nos acompañan en esta oportunidad. Y quisiera también partir por cierto, no agradeciendo la, la oportunidad eh, y la colaboración con el Ministerio de Relaciones eh, Exteriores, eh, y la posibilidad de compartir, ¿cierto? En esta instancia, algunas reflexiones en este seminario internacional que busca también, ¿cierto?, abrir un diálogo desde una perspectiva académica, pero también con una clara vocación de aplicabilidad respecto del desarrollo sostenible, ¿no?, a escala humana y el rol que tiene la educación técnico-profesional en ella. Durante mucho tiempo hemos mantenido una concepción del desarrollo que se ha centrado particularmente en el, en el crecimiento económico, como un único fin y que lo ha situado como, como un imperativo a alcanzar sin importar los costos. Sin embargo, este modelo unidimensional de desarrollo no es sostenible. El crecimiento económico sin duda es un elemento relevante, pero lo es en tanto medio para alcanzar el objetivo último del desarrollo que es eh, el bienestar sustantivo de todas y todos quienes habitamos en este territorio, ya sea hoy o en las próximas generaciones. Para mí, de hecho, para el pueblo mapuche, quienes habitamos la Mapu ¿no? y todas las dimensiones que involucran cierto la Mapu y sus expresiones. Nuestro gobierno se ha propuesto avanzar hacia un modelo de desarrollo mucho más justo, más humano donde se pueda expresar la diversidad de personas, pueblos, comunidades en armonía con el medio ambiente. En este sentido, entender el desarrollo desde una perspectiva del bienestar nos obliga a mirarlo como un desafío que no es solo económico, sino que requiere ser abordado desde las más diversas aristas y con un fuerte sentido colectivo. Lo que buscamos es un desarrollo que sea sostenible, perdón en lo social en lo económico y en lo ambiental. nuestro gran desafío como gobierno es entonces dejar atrás una mirada instrumental que la educación eh, en que la educación técnica se limita a generar competencias que se requieren para aumentar la productividad y el crecimiento económico una educación pensada solo para generar empleo para personas de un origen social, generalmente, ¿cierto?, de los niveles socioeconómicos más bajos, pero que también, ¿cierto?, este aspecto debe desaparecer de nuestros discursos, de nuestro accionar y también de nuestro imaginario. Devolvamos el rol articulador y emancipador de la formación técnica para cada una, para cada uno de sus estudiantes, como pujante de sus comunidades, comunidades, donde donde trabajadoras y trabajadores logren continuar trayectorias formativas a lo largo de la vida, que exprese en sus distintas especialidades y carreras el Chile que queremos, de que es posible impulsar efectivamente, como hemos señalado, una educación técnico-profesional para un desarrollo humano sostenible, que responda ante todo a las aspiraciones e intereses de las y los estudiantes en directa relación con sus comunidades como actores producti productivos, pero también culturales en sus territorios. Se pone de manifiesto entonces que desarrollar estas trayectorias de vida no depende solamente de capacidades individuales, sino de que seamos capaces de generar condiciones para que puedan desplegarlas libremente. La educación técnico-profesional acoge, de hecho, a buena parte de las y los estudiantes. Un 37% de las y los estudiantes de tercero y cuarto medio y un 58% en la educación superior se han matriculado en carreras técnicas o profesionales sin licenciatura para el año 2022. Desde que asumimos el gobierno hemos trabajado arduamente por un cambio de paradigma, uno que posicione a la educación como un derecho social, directamente vinculado a la dignidad, al bienestar. Y a la emancipación de las personas y las comunidades. Es por ello que hemos organizado este seminario junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, que nos permite instalar distintas miradas de la formación técnica a, eh, a nivel mundial. Quisiera, por cierto, agradecer la presencia de Stephanie Alén, experta en investigación sobre desarrollo de habilidades y profesora de educación en el Center for Research on Education and Work in eh, Witt University, en Sudáfrica. A Adrián Sancajo, académico en políticas educativas globales y las desigualdades en educación. A Aldo Madariaga, quien ha sido un premiado académico chileno quien hará el vínculo entre el proceso de cambio de modelo chileno y el rol de la formación técnico-profesional en ese marco. Y finalmente, y no menos central, por cierto, es el rol de la académica María José Valdebenito, quien va a moderar este panel, quien ha sido una prolífica investigadora en educación técnico-profesional en Chile y en la región latinoamericana. Con esta actividad cerramos el mes técnico-profesional. Quisiera también agradecer la presencia de cada una, de cada uno de ustedes, pero muy en especial a los equipos que han hecho posible este trabajo, especialmente a la División de Educación Superior Técnico Profesional, a su jefa Miki Peralta, y a la Secretaría Ejecutiva de Educación Media Técnico Profesional en la figura de su secretario ejecutivo Cristian Lincovil. Muchas gracias por todo el compromiso eh, y el corazón que han puesto desde eh, sus distintos espacios en posicionar y dignificar la educación técnico profesional. De verdad que para mí es un lujo contar con la colaboración de, de ambos. Hemos logrado efectivamente en el ministerio trabajar en conjunto y articular acciones con instituciones públicas y privadas, los que nos tiene claramente muy muy contentas, muy contentos. Es por eso que entendemos la educación técnico profesional como un sistema articulado que incluye la educación media y superior pero que se conecta también con otros espacios, como la capacitación y la certificación de competencias. Logramos llevar a cabo actividades por semanas temáticas en este MSTP. Partimos posicionando el género, eh, continuamos pensando y discutiendo y reflexionando en, en torno a las trayectorias de vida, luego también el rol de los territorios, el desarrollo humano sostenible también, y por lo tanto han sido, ¿cierto?, muchos hitos los que han... Eh, lo que hemos llevado en este mes y que han acompañado nuestra agenda en la Subsecretaría de Educación Superior. Sin duda que este es un camino de largo aliento. Contamos con cada una y cada uno de ustedes para ello. Chal Tumay, muchísimas gracias. Muchas gracias, Subsecretaria, por sus palabras. Y ahora queremos invitar a que también nos entregue eh, su saludo al director de la División de Ciencias, Energía, Educación, Innovación y Astronomía del Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor embajador Julio Bravo. ¿Ah, no? ah, va a hablar el secretario. Pueden borrar todo lo que dije. Y vamos a recibir el saludo de el secretario general de política exterior, nada más y nada menos. Perdón, señor embajador, el embajador Alex Fetzik. Buenos días a todos, subsecretaria. Muchas gracias por la invitación a participar en esta importante e interesante actividad. Para la Cancillería es un privilegio participar junto al Ministerio de Educación eh, de la organización de este seminario sobre la formación técnico-profesional y el desarrollo sostenible a escala humana, evento que además cierra las actividades realizadas en el mes de la educación técnico-profesional. Tras 80 años de existencia de la Dirección General de Enseñanza Profesional, que creó, por cierto, el presidente Juan Antonio Ríos en 1942, nos encontramos ante el desafío de fortalecer esta educación técnico-profesional y enfocarla hacia el futuro en el marco del desarrollo sustentable. En este contexto, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores hemos considerado fundamental participar en los procesos de internacionalización de las instituciones de educación técnico-profesional nacional a partir de intercambios, experiencias y buenas prácticas con instituciones y expertos de otros países. Para ello, nuestra División de Ciencias, Energía, Educación, Innovación y Astronomía a través de nuestro programa de eh, reuniones internacionales, apoya la realización de esta actividad. De esta manera, es importante destacar que esta reunión se realiza en cumplimiento del mandato que esta Secretaría General le encomendó a The City, en la misión de identificar y activar productos asociativos de valor vinculados a los procesos de internacionalización de la educación, dentro de las cuales se encuentra la anticipación. De las necesidades educativas para la entrada al mercado laboral, innovación y desarrollo sustentable para su aplicación a las diversas fases educativas. Conocer la experiencia internacional es fundamental para contar con mayores elementos de análisis para trabajar en cualquier propuesta futura que tenga como objetivo un cambio de paradigma en torno a la educación técnico profesional. De manera de avanzar esas miradas intersectoriales basadas en el desarrollo integral de las y los estudiantes resaltando la importancia de esta formación para transitar hacia una educación técnica centrada en su bienestar y la de sus comunidades. Por otra parte, y como lo hemos referido, este seminario se realiza en línea con los esfuerzos que ha realizado nuestro país para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. En particular, el objetivo 4.3, que plantea asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica profesional y superior de calidad. En este contexto, nuestro país también tiene un importante desafío para disminuir la brecha de género y promover la inclusión de las mujeres en la formación técnico-profesional. Se han hecho importantes avances en áreas fundamentales como el aumento de la participación de las mujeres en áreas claves como la minería. Sin embargo, quedan muchas áreas donde la participación femenina ha sido tradicionalmente baja tanto en la formación como en la posibilidad de desarrollar un futuro laboral. En la Cancillería estamos comprometidos con una política exterior e feminista, la que entre otros objetivos tiene incluir la incorporación de las mujeres en los procesos de toma de decisión en todos los niveles políticos y reforzar la visibilidad y transparencia en favor del género. Por ello, nuestra labor de internacionalización educativa debe ser coherente con ese objetivo promoviendo un enfoque inclusivo y no discriminatorio que también deben ser ejes de la transformación educativa. Recordemos también el objetivo 4.4, que nos insta a aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento, para lo cual es necesario integrar en la formación técnica profesional las capacidades requeridas en materia de innovación y nuevas tecnologías. En un mundo cada vez más interconectado, estas competencias en la formación educativa no se agotan en el ámbito interno, sino que deben ser capaces de proyectarse a la realidad internacional. En este sentido, Chile debe ser capaz de formar profesionales vinculados al medio internacional, donde puedan aportar sus conocimientos y experiencias territoriales. En esa línea debemos tomar las buenas prácticas y experiencias de los países que ya han transitado por este camino donde además de los factores educacionales existe una adecuada integración de la oferta formativa con la demanda de profesionales en el mercado laboral, transitando una economía que sea capaz de dar mayor eh, valor agregado a sus productos y servicios y también de aquellos lugares donde se ha sabido incorporar innovación y transferencias tecnológicas a, a sus centros educativos para no solo aportar a sus estudiantes, sino que también a sus entornos sociales. Como Cancillería, queremos acompañar al Ministerio de Educación en este recorrido, que también incluye el necesario fortalecimiento de la educación pública en materia de formación técnica. Sabemos los esfuerzos que se están realizando para fortalecer los centros de formación técnica estatales y su necesario papel articulador en los territorios. Para ello, cuenten con esta Secretaría de Estado. En esta línea es importante destacar que estamos en conversaciones con diferentes países. En coordinación con nuestra red de embajadas en el mundo, para seguir desarrollando seminarios y conversatorios de modo de aprender de sus experiencias e intercambiar puntos de vista. Un ejemplo de lo anterior es el proyecto de The City, que The City está trabajando para fortalecer la formación profesional y técnica en materia de recursos hídricos, para lo cual estamos en contacto con expertos y centros de excelencia de los Países Bajos. Como esa, hay otras actividades que podemos desarrollar en materia en temas fundamentales para el futuro de nuestro país como el medio ambiente, las nuevas tecnologías, la innovación. Por eso también aprovecho de hacer un llamado a las autoridades de los institutos de formación técnico profesional aquí presentes para acercarse a nuestra Cancillería y conversar sobre los distintos canales de cooperación que podamos establecer. El camino a recorrer sin duda es largo y la experiencia nos indica que es un tránsito permanente, que debe incorporar los necesarios elementos de cambio y adaptación a los nuevos requerimientos de nuestras sociedades. Nuestro país ha avanzado mucho y somos un ejemplo en muchas áreas donde gozamos de un merecido reconocimiento internacional. Sin embargo, también nos queda una enorme tarea por hacer. Las sociedades chilenas se encuentra en medio de profundas transformaciones que demandan un mayor eh, papel del Estado y de su sociedad civil. En este contexto, debemos reconocer que uno de los pilares fundamentales para sustentar dichas transformaciones es la educación que podemos entregar a las nuevas generaciones. El papel que definamos para nuestra educación técnico-profesional puede moldear el desarrollo que proyectemos hacia el futuro, acercándonos cada vez más a las metas que el contexto internacional nos impone junto a los nuevos desafíos y objetivos que nos plantea la agenda mundial. Finalmente, me permito reiterar mis agradecimientos a todos quienes hicieron posible este seminario, incluyendo a las distintas divisiones del Ministerio de Educación, a nuestra eh, división de Ciencias, Energía, Educación, Innovación y Astronomía de la Cancillería y los expositores que aceptaron nuestra invitación para participar de este importante encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador, por sus palabras y por acompañarnos en este último día en que estamos cerrando el mes de la educación técnico profesional. Y ahora vamos a partir eh, junto a nuestros expositores. Eh, les explico un poco cómo va a ser la dinámica, vamos a escuchar a cada uno de ellos en esta primera etapa, después vamos a ir a un coffee break, y a la vuelta vamos a tener un conversatorio entre los expertos con respecto a los temas que ellos eh, traten, ¿ya? Entonces, vamos a partir dando eh, la bienvenida a nuestra invitada internacional, eh, la doctora Stephanie Aleis. ella es jefa de investigación sobre desarrollo de habilidades y profesora de educación en el Centro para la Investigación de la Educación y el Trabajo en la Wits University en Sudáfrica. Sus intereses de investigación son la sociología de la educación, la política, la educación y el desarrollo, el currículo y la economía política de la educación, centrándose en las relaciones entre educación y trabajo. Démosle un fuerte aplauso a nuestra invitada. that what's making a horrible noise <laughs> okay is this for the slides okay thank you thank you very much colleagues um, under secretary ambassador and uh, all of the other colleagues from the, um, from the ministry and elsewhere oh i should take my mask off huh? When I'm talking, otherwise it's quite hard to follow me. Um, in South Africa, we have uh, stopped wearing masks for the past few months, so I'm a bit unused to it. Um, thank you very much for the kind invitation. I'm really, really happy to be here I'm representing uh, my research center, the Center for Researching Education and Labor um, at WITS University. And obviously, um, the, the I'm really excited about the prospects of strengthening South South. Cooperation between Africa and Latin America, and also between um, South Africa and Chile, which are two countries which have a lot of differences, but also quite a few striking similarities. Uh, that's uh, now, let's see if this works. Which one do I press to move it? No? Nothing's happening ah, there we go. that's just to give you an overview of my research center. i also brought some uh, brochures for anyone who's interested. Um, and mm. <laughs> am i doing the wrong thing? ah. no. the next slide is just. Um, to show you some of the people um, in in the, the, the people behind there you go now did I make that move or did someone else I don't know, <laughs> I don't know. it seems so um, so what I'm going to present today draws on a number of different pieces of research that we have conducted at the Real Centre and I'm not going to go into the specific methodologies and details of the research projects but I've included some references at the end for anyone who wants Happy to discuss it with anyone. Um, so, I think that uh, probably everyone is aware that the context in Africa is, um, although obviously Africa is a large continent, there's a lot of diversity, but in general, there's a picture of rising youth unemployment, um, very young populations in the main, um, and countries that are. Trying to various degrees to industrialize and engage in economic development and structural change in a very difficult context. And obviously, as part of this, vocational education, technical education, professional education is a major focus. And there's huge activity from um, national policymakers, but also donors, development agencies all over the continent. And uh, one of the no, I'm going the wrong way. Okay, at least it's working now. Um, one of the things that we see in Africa, unfortunately, and I think it's not only an African phenomenon, we do see it in other countries, is endless interventions, reforms, initiatives, which actually don't seem to change very much. So I want to reflect today in my presentation on three main things. The first is just a little bit of insight, and I can obviously share more afterwards into what some of these interventions look like that don't seem to be working and yet keep being implemented all over the continent. Um, the second is how can we, what are the kind of theoretical approaches and analyses that can explain skill formation in general, but also more specifically in Africa? and more importantly and i think that's an you know for, for this audience um, i know there's academics and many policymakers and um, my research in my research center we're very it's, it's an academic research center but we're very actively engaged in policy and i've worked in government quite a lot um, and so we're really trying to grapple with how does academic theories and analysis help us to develop better policy interventions that May not be silver bullets, but might at least actually start leading to real improvements, as opposed to what we have seen in the past, which is interventions that actually don't change very much. So, you know, many of the policy interventions which um, you which we, which you find all over Africa may not be unfamiliar to you. Um, because many of them are actually promoted, especially by development agencies, as a kind of a generic technical toolbox. Um, so we see national qualifications frameworks, competency based training, occupational standards, um, and uh, all of them with a strong focus on involving employers in analyzing what it is that their skills needs are. So this is just a, um, a one piece of one finding from a continent-wide survey which we conducted. And um, what's interesting to me in it is that occupational standards, which are often said to be the kind of gold standard um, by the in, in reforming vocational education, are in fact officially being used in TV um, systems across the African continent. And when we interviewed Tibet policymakers in a number of different countries across the continent, what was striking is how much is expected of this reform. So, on the one hand, occupational standards are seen as the main solution to skills anticipation, because the idea is go and ask employers what skills they need, and then we can start designing our education systems to respond. But they're also seen as the main tool for curriculum reform. So, start from the skills that employers have specified and design the learning programs backward from that. They're also seen as crucial to support migration and recognition of skills and qualifications, um, alongside various other rules and tools, which I know are familiar to you. I know that Chile has. Um, Attempt, has uh, got um, initiatives in setting up sector skills councils, and that's a big issue in South Africa, but also across the African continent. So I'm not going to go into uh, n for this morning how that actually works out in practice, except to say that uh, there's a lot of problems with how it works out in practice. Uh, and a few of the problems are. There's a huge body of research, which unfortunately doesn't seem to really find its way into policy often, that shows that when you, when you design curricula starting from employer specified skills requirements, you end up with very narrow, atomized curricula, which there's actually very little evidence to show that employers value the, the kind of curricula that you end up with even though the starting point is asking employers what is it that they want um, and another problem is that very seldom do employers actually participate and what, who represents employers is, is quite um, complicated because there's a lot of diversity even within the same sector and often in this kind of process it's hr directors and not people who are really close to the Coal face or the production line. In terms of skills anticipation, one of the key problems that we found on the African continent, and this is very stark in South Africa, is that this kind of policy intervention conflates emerging and current demand with medium to long term demand. And this is really particularly a problem when thinking about sustainable development green transition and the changing world of work because at best employers can comment on their current needs even then there's often challenges as i've said but when you design your whole system starting from employer specified needs you don't actually have good insight into what kinds of knowledge expertise skills competencies are going to be needed for green jobs in the future for different kinds of economies in the future. Um, in Africa, the vast majority of people work in the informal sector. In some countries, it's higher than 90%. So, you know, that's another problem with starting from employer specified skills because it tends to be employers from medium or large um, enterprises and actually has very little bearing on what are the skills and expertise required. For informal work. Finally, um, you can't separate skills from the person <laughs> who has those skills and also the workplaces and work organization in the places where those skills are going to be used. So, what we see is that interventions which are popular, both from the policymaker point of view, but also from donors and development agencies, are interventions that are Kind of neat, clean, clear deliverables, easy to say, we've done the job, um, appear to be systemic, but often don't really engage with the detailed, messy, difficult work of building institutions, working with institutions, institutional change. And also, what we tend to find is more focus on the policy intervention than the problem that the policy intervention is actually trying to solve. So, I'm just going to give you one quick example, and we've done a lot of research, sadly, which demonstrates this problem. Um, so, this is a piece of research that we did for the International Labour Organization, looking at recognition of migrants' skills and qualifications in the Southern African region. The issue is obviously a hot topic almost everywhere internationally, and the aspiration is a completely laudable one. Because um, I think, as we all are aware, migrants often work below their level of qualification and skill in the country to which they migrate. So the idea of the international agencies is qualifications frameworks at a national and regional level will solve this problem. And we went to do quite detailed research in the southern African region looking at is this happening? Do qualifications frameworks solve the problem? Do they help? And what we found is, um, firstly, there is an enormous amount of policy work. There are frameworks and guidelines and manuals and systems and workshops, you know, every policy intervention that you can imagine in the Southern African region. There's almost no indication. From either employers or migrants that they want their skills or qualifications recognized. So there's this amazing amount of policy activity, but little evidence that it's actually needed. Now, you know, on the one hand, you could say, well, obviously it's needed because we know that migrants work below their qualification level. But what we found is the vast majority of migrants are, lo are low skilled and um, are working in sectors where they don't need qualifications anyway and uh, make no attempt to have their skills or qualifications verified and don't see it as a particularly important thing to do the, the majority of employers also um, are looking for low skilled workers they're looking for cheap workers and they're not interested in the workers qualifications and skills the only, we, you know, the only, area that this actually affects is high-skilled migrants. So, you know, it's a policy intervention that's trying to help um, more disadvantaged people, but actually, it's not really talking to the issues that affect uh, more disadvantaged people. Where people do get skills recognition, it's mainly through employers, not official qualification agencies. And also, what we found is where qualifications frameworks are the most developed, it's the most difficult to get for those few skilled people who do try to get recognition to get their qualification evaluated. And finally, actually, two more points. The one is the focus from the international development community, but even also from national policymakers, when they evaluate this kind of intervention, the evaluation is always is the policy being developed? Is the policy being implemented? And there's very little evaluative focus on are people's lives changing? Are people getting better jobs? Are people getting access to better learning opportunities? Finally, there are very strong political imperatives that work against migration, which happen at a level of um, a, 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 a foreign policy, of um, immigration policy which has nothing to do with qualification policy and yet completely overrides everything that is happening in qualification policy so that's just an example to say that you know there's so much energy and effort going into these policy mechanisms which kind of seem to be addressing the wrong problems it's not to say that the problems aren't very legitimate and also the the goals and the aspirations of the policies are very legitimate but somehow there's a there's a complete mismatch between the goals and the actual policy interventions and that's issue I, I highlighted from that research because that's one of the kind of main messages that i wanted to share from our context today so i'm moving very um, on to the next part of my talk which is looking at how do we then understand skill formation if we start from different ways of looking at skill formation, can we develop better policy solutions? So, um, whoops. It's very um, tricky, this thing. Doesn't, it doesn't like human capital theory, this, um, <laughs> this, this system. So, human capital theory is obviously the main, a, a very dominant way that the relationship between skills and the economy is understood and you know it's a very nice neat spiral workers get more skills and expertise they become more productive employers pay them more uh, enterprises become more productive economies grow and develop now um, and related to this is the idea of skill biased technological growth which says that employers will upgrade the quality of jobs as the as workers have more skills the, 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 the problem with human capital theory is not that those ideas are wrong um, although they often are but sometimes they apply the problem is that what it doesn't do is help you to think about where can you intervene in a skill formation system um, you know it's almost like in south africa we're putting a lot of energy into fixing our national port our harbor in durban because that's obviously key for imports and exports but we're not fixing the railway system, which transports things to the port. Um, and so, because our railways are dysfunctional, there's lots of trucks on the road. And so, the roads are full of potholes. So, no one can get to the port, but the port is working beautifully. And the problem with human capital theory is that it doesn't look at the different moving parts in a very complicated system. It sort of assumes that you can isolate one. Um, factor when actually it's part of a complex system skill formation is a needs to be understood as a complex picture with lots of moving parts and when you change any one of those moving parts you change the whole system so that's why a more relational and complex approach is important um, which has been developed through institutional political economy um, the work of colleagues like Alda, which is, which is so important to understand how variations in skill formation are embedded in political economy structures, institutions, relationships. And education and training systems are complex sets of institutions that are embedded within these arrangements. They're not separate from them somehow. And each part affects each other part in ways that are heavily shaped by history and not always easy to change. So this approach was you know, first developed in the varieties of capitalism literature, which explores the differences in firm interactions in wealthy countries. It's been really powerful in explaining, for example, why some wealthy countries have very large and successful apprenticeship systems and other wealthy countries don't. And it shows that the the the, the nature of a, of a TVET system, of a vocational education system in any country is not. Simply about supply and demand of skills in the economy. Now, um, applying this kind of approach, particularly the varieties of capitalism approach in the African context, has been not very useful for a range of reasons, which we can talk about later. But the point isn't is there an African variety of capitalism? I know there's a lot of work on this topic in, in Latin America. The issue for us is not. Do we have our own variety or what this variety might look like? But rather, the broader issue of understanding the political, economic, and cultural factors that shape skill formation and are shaped by skill formation so that we can understand it better. That's what we as academics do, but also so that we can look for better points of intervention. So, very, very briefly, um, what do we know about um, African capitalism? We know that Africa's initial engagement with capitalism was through the two century long Atlantic slave trade, which destabilized nations, societies, economies, at the same time as enabling the development and wealth accumulation of the, of the wealthy industrializing countries. And so, from also importantly, from the start of capitalism, Africa was part of the world capitalist system. Um, in terms of uh, an extractive global system in which value was being transferred from Africa, from the so called underdeveloped countries to the so called developed countries. And this kind of um, wealth transfer remains part of capitalist relations today. Um, th that's, um, this is an African political economist, Samira Min, who you know, really explains how. Um, we need to take seriously when we're thinking about development and development trajectories the global system of power relations and, um, cap and, and capitalist relations. So, sorry, back to the. Um, no, it doesn't want to go back. Previous, yeah. So, colonialism created almost immediately after the slave trade, Africa was colonized. Colonialism created extractive governments that were focused on wealth extraction, were not focused on welfare, were not focused on industrialization. In fact, they didn't want Africa to industrialize. They also created highly small elite academic education systems, which led to highly stigmatized vocational education. Specialized secondary schools were created for training administrative elites and until very recently in most african countries access to state positions has been the main strategy for social mobility and you could only get there from an elite academic high school not from a vocational um, institution african countries mainly got independence in the 60s with ghana a bit earlier and south africa um, a bit later just after the chilean transition to democracy and immediately after the independence we saw very high growth in education levels, attempts at industrialization and economic development, a strong role for state owned enterprises, attempts to create national industries, building of national universities. And also, some governments tried to popularize vocational education, which was very difficult to do. Number one, because it was so stigmatized through the colonial experience. Number two, because those governments were not hiring the graduates of the vocational programs that they were encouraging their populations to enroll for. At the same time, the World Bank was questioning the role of public vocational education and advocating very strongly that it's something that the private sector should do as and when it needs skills. Um, and the supply of education was changing because. Primary school was rapidly increasing, secondary schools was, were increasing, university enrollments were rapidly rising, still nothing like um, what you see in, in, whoops, in rich countries. So, VET remains very, very marginal, a tiny fraction of the education system. And one of the striking things about this is that the the labor market outcomes of higher education graduates compared to non-graduates in, in sub-saharan africa is dramatically bigger than anywhere else in the world and so what happens is that there's an incredibly strong this kind of reinforces the aspiration of most parents to send their kids to an academic school and then um, university even though most people don't reach up end up in university so what we you know it's it's a kind of a um, education arms race if you like which reinforces preferences for academic over vocational education <clears throat> and i think what's really striking from the african context is that how it demonstrates that inequality which i know is a major issue in latin america as well um, inequality makes it harder to build strong vocational education because of this kind of positional competition for the best jobs. <clears throat> and what we see in Africa today is re countries really struggling to industrialize, competing now with um, low-wage, um, lower wage, not lower-wage Asian countries after years of slow growth, the austerity, structural adjustments, growing gaps in infrastructure institutions. And education relative to the age and competition, and um, sadly, in most industrialization um, attempts in Africa, we see competition through wage repression and not through skills. So you know, this is just showing you um, the, the clothing and textile industry, which is Ethiopia is trying. Ethiopia's at least was before the um, tragic war. That is currently um, happening in Ethiopia, one of the most rapidly industrializing countries in the continent. And unfortunately, it's mainly competing on wages. So, what does all of this mean? And I'm about to wrap up now. Um, for how, do, what, how does this help us think about how we can intervene? What kinds of T-bits? what kinds of vocational education we should be building, how we should conceptualize vocational education? And I think that, and having worked in government, I know that um, it can be really irritating in government when academic researchers just always tell you it's complicated, things are complicated. Because obviously there's an imperative to find solutions. But I think that embracing complexity, moving parts, history is really important to find policy solutions that actually have a chance of succeeding. Because um, isolated interventions or interventions that don't engage with complexity end up failing and they absorb a lot of time and energy from policymakers, from people in education providers. So, two messages that I kind of wanted to share from our experiences on the African continent are to really think about what is the theory of change when you're planning a particular intervention. And how does the policy goal relate to the actual policy mechanisms that you're trying to intervene? Because I think what we tend to do is we try to shift the goal. Um, so we are aspiring to sustainable development, green transitions, but we don't, we kind of assume that if we just change that goal, it will be easy to design the kind of TBIT that will lead to that goal. And I think that many of the goals that we espouse for vocational education including more holistic approaches which are really important can't be achieved only by changing tvet systems on their own whether you're changing curriculum access rules qualifications funding teacher training if you really want to achieve the goals that we hold up for our vocational education system you have to change your economy your labor market, the structure of, 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 of opportunities for work. So you have to really locate Tibet reforms within an economic reform trajectory that takes seriously the structure of the economy nationally, but also globally in terms of um, the kind of unequal hierarchical national economic relationships, but also global economic relationships. Now, you know it's not always possible to do that particularly if you're sitting in an education ministry you, you you can't necessarily change the economy and that you know i don't think there's something wrong with saying let's help individuals access work opportunities now but i think what we often get wrong is we design in africa i'm talking about I'm, i don't want to comment on the latin american experience we design tibet systems for the economy that we wish that we had and not for the economy that we actually have so either it has the, the interventions have to be located in a really holistic economic change trajectory or we have to take seriously the economy with all its features that we don't like and help individuals to do a little bit better in that economy but I think where we go wrong is when we think that by doing that second action, we will also change the economy. And I think that that's kind of setting up Tibet to fail. Um, you know, another thing which I think is always important, and um, it was already raised this morning by the ambassador is the building strong public institutions, which I think is always an important thing to do when thinking about, economic responsiveness and i think one of the problems with the privatization model and the dependency on standards and employer specifications is that it assumes that that leads to responsiveness but actually strong robust institutions are more likely to be responsive to the needs of, of the economy than institutions that are always looking for the immediate short-term contract so and and the very last point is i think we need more research uh, that might sound self-interested from a researcher, but um, we need better insights into skill formation in the, in the lower and middle income country context because i think it's not well enough understood. and we really need to understand it in order to develop better policy solutions. so i've just um, shared a few sources of our research. Um, that's uh, two recent books, one on uh, T bed systems in Africa, one on green skills, which we're doing a lot of work in whoops and the last two are looking more at curriculum issues in vocational education for those who want to read further thank you. Ok, un millón de gracias por su exposición. Y ahora vamos a continuar con la... Ah, primero un aviso importante. Si les van surgiendo dudas eh, durante el coffee, van a dejarles unos post-its en sus asientos y ahí ustedes pueden escribirlos para que después la organización se los haga llegar y puedan responderlo. Así que pueden ir preparando desde ya sus su preguntas. ¿Mm? Y ahora queremos invitar al... El doctor Adrián Sancajo, investigador postdoctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona, es doctor en sociología y máster en investigación en educación. Sus principales áreas de interés son las políticas educativas globales y las desigualdades en educación. También ha participado en proyectos de investigación sobre formación profesional en el contexto de Cataluña. Adelante, profesor. Vale, voy a ponerme un cronómetro para controlar un poco el tiempo. Um, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la... No sé si tengo el mando de la presentación. Ah, oh. ok, thank you. Ok, vale. Ahí está. vale. A ver, que vale. está fácil. Ahora. Vale, aquí. Sí, sí, ahora lo voy pronto. Entonces, uh, muchísimas gracias por la, por la invitación. Es siempre un placer estar en Chile. Ya llevo desde 2018 sin venir por acá, sobre todo con el tema de la pandemia, y creo, me han dicho que algo ha ocurrido en este país desde 2018. Siempre es un placer estar en Chile, no solo por estar en Chile, sino porque creo que en los últimos años, más allá de, de la cuestión del estallido de la Constitución, ha sido un contexto donde se están replanteando y discutiendo las políticas educativas, otras políticas también, pero las políticas educativas que son lo que a mí me interesa, y es un contexto muy interesante para estar y para, para discutir. Yo hoy voy a presentar un resumen de una investigación que realizamos en el contexto de un proyecto que ahora explicaré muy brevemente y en el que intentaré explicar de qué manera los paradigmas de desarrollo, que creo que es lo que nos trae en parte a este seminario, median, y ahora intentaré explicar por qué digo median y no influyen, las políticas de educación técnico-profesional. Y vamos a verlo, o voy a intentar presentar la investigación que hicimos para el caso de Chile, y voy a intentar apuntar algunas cuestiones más para el debate de futuro. Por lo tanto, voy a explicar muy brevemente, para no pasarme de tiempo, cuatro ideas principales, cuatro asunciones de las que partimos para intentar explicar cómo se configuran las políticas de ATP, que es una cuestión relativamente compleja, pero voy a intentar explicar brevemente las premisas de la investigación que realizamos. Y voy a repasar a... Uh... Cuatro periodos, tres están incluidos en, la, en el paper, en el artículo que publicamos, pero el último lo, lo he sacado más de otro artículo, pero quería quería mencionarlo para poner en contexto la última parte de la presentación. Por lo tanto, voy a revisar un poco de qué manera estos paradigmas de desarrollo que han caracterizado Chile han mediado las políticas de educación técnico profesional. Voy a acabar con el último periodo del segundo gobierno de Michelle Bachelet y finalmente. Eh, quería hacer algunas reflexiones, esto ya no es tanto evidencia, sí evidentemente lo voy a hacer en relación a la evidencia que recogimos en la investigación que hicimos para Chile, pero quería hacer algunas reflexiones de qué manera uh, se pueden pensar políticas de TP desde un enfoque basado en necesidades, desde un Human Capabilities Approach y desde una teoría o desde una aproximación normativa relativamente nueva que es el nuevo capital humano. Y voy a intentar explicar esto con más detalle más adelante. Antes de empezar, quería, no, no quería hacer la presentación sin decir que evidentemente las reflexiones que hoy hago aquí, la evidencia que presento, etcétera, etcétera, provienen de un proyecto de investigación que se llamaba Tibet Chile, que realizamos en la Universidad de Glasgow, donde yo trabajaba en aquel momento con la Universidad de Alberto Hurtado. Y por lo tanto, lo que hoy presento aquí, las, los, los errores son mi responsabilidad, pero lo que hoy presento aquí... Uh, se nutre mucho del trabajo y de las reflexiones y de las discusiones con gente como María José Valdebenito, que participa en el proyecto, Leandro Sepúlveda, Oscar Valiente, que está en la Universidad de Glasgow. Y simplemente decir que voy a ir relativamente rápido para ajustarme al tiempo. No intento vender mis papers, pero simplemente decir que están en acceso abierto. Si alguien quisiera saber algo más de lo que no me va a dar tiempo ya de explicar, es. Gran parte de lo que presento hoy está desarrollado en estos dos artículos que están en acceso abierto en internet. No voy a entrar a explicar porque creo que tengo demasiado contenido y poco tiempo. Simplemente a señalar que hay un cierto debate en la literatura de, de qué manera se conforman las políticas de TPI y las políticas educativas en general. Ha habido un debate tradicional histórico entre aquellos autores o aquellas teorías que apuestan más porque los factores globales, especialmente en contextos del sur global, de países en, en desarrollo, son más importantes para explicar cómo se configuran las políticas de educación técnico profesional. Otros autores que dan más relevancia a los factores institucionales, a la paz dependencia de los países. A... Y básicamente este, esta presentación que hago hoy, el artículo en que se basa, parte de la asunción de la necesidad de superar esta dicotomía entre factores globales y factores nacionales. Y entender que evidentemente los factores globales, y hoy lo veremos, son muy importantes para entender cómo se configuran las políticas educativas y las políticas de TP, pero que estos factores globales y estas tendencias a nivel internacional se recontextualizan por los países, por las instituciones, por los factores económicos, educativos y sociales. Y en este contexto, y explico todo esto para intentar justificar... ¿Por qué creíamos en ese artículo que los paradigmas de desarrollo son un buen elemento para empezar a entender y a pensar cómo se han configurado históricamente las políticas de TP? Básicamente porque los paradigmas de desarrollo tienen un componente global. Sabemos y conocemos que hay paradigmas de desarrollo que se diseminan a nivel internacional, pero también tienen siempre una recontextualización nacional. Dentro del mismo paradigma de desarrollo no es lo mismo el modelo chileno en cierta época que el modelo en Europa. Y por lo tanto... Combinan estas dos aproximaciones de factores internacionales y factores nacionales. Entonces, muy brevemente me parecía interesante revisar qué ha ocurrido en Chile para pensar qué puede ocurrir más en el futuro en Chile. Entonces, este primer periodo que nosotros identificamos en el artículo que va entre, el, entre la victoria de Frimontalba y el final de, del gobierno de Allende. Se caracteriza por lo que se ha denominado en la literatura por el estructuralismo latinoamericano. Y aquí la idea básica, voy a, ser, voy a resumirlo mucho, es la necesidad de pasar a un modelo de sustitución de, de importaciones, de industrialización del país, etcétera, etcétera. Esto es un modelo muy promovido por CEPAL, pero que evidentemente en Chile se, se recontextualizó a un cierto estructuralismo chileno, que hacía una apuesta. Por un cierto aumento del rol del Estado en los procesos de planificación. Cuando hablo de planificación centralizada, hay muchos matices en el concepto de planificación centralizada, pero básicamente lo que estoy diciendo es que en las políticas económicas y en educativas se apostaba por un mayor peso del rol del Estado de una institucionalidad que pudiera dar un cierto grado de coordinación a todas estas cuestiones. En este contexto tenemos la reforma del 65, que es conocida por un intento de democratización de la educación, pero que otros autores señalan que hay un importante elemento de ajustar el sistema educativo a la estrategia de desarrollo por la que se apostaba en aquel momento. ¿Qué implicaciones tiene esto para la educación técnico-profesional? Tenemos, tanto en el objetivo de democratización como de... Alinearla con la estrategia de desarrollo es una incorporación o una integración de la educación técnico-profesional en el sistema educativo más formal y se incorpora a la educación media, y esto tiene consecuencias por la capacidad de pasar a la educación superior de los graduados de educación técnico-profesional. Se realiza. O se piensa una educación técnico profesional pensada para formar a una élite, entiéndase élite, en este contexto de trabajadores cualificados que debían responder a una estrategia de industrialización del país. Y además tenemos, que creo que es un ejemplo muy puntual de lo que denomino por planificación centralizada o rol del Estado, que es la creación del Instituto Nacional de Capacitación, en el que hay un cierto grado de planificación centralizada o estatal de la formación de trabajadores. Eh, voy a ir muy breve, no entro en el matiz. En el gobierno de Allende lo que podemos tener es continuidad. Soy consciente que está la ENU, pero la ENU no se acaba aprobando y por lo tanto voy a pasarlo muy rápido entendiendo que hay una cierta continuidad con este paradigma de desarrollo. Llegamos a la época de la dictadura. No voy a explicar qué significa el modelo neoliberal de desarrollo en, en este país, yo. Ah, pero bueno, básicamente entender que si pensamos un poco en términos económicos, lo que es una aproximación monetarista al desarrollo es básicamente considerar que el sector privado debe ser la primer, la principal y casi única palanca de desarrollo del país y en esta línea uh, lo que se promueve es una participación muy activa del sector privado en la provisión de servicios públicos ya sea de salud de educación y también la consideración de que la oferta y la demanda, ya sea educativa, ya sea en el mercado laboral, se debe coordinar a través de mecanismos de mercado, por lo tanto evitando la uh, participación del Estado. Y pensando un poco en qué rol o en qué significado daba a este paradigma de desarrollo a, a la educación, se entiende la educación como un elemento que debe servir para generar capital humano, que a su vez genere la productividad del país y eso va a conllevar crecimiento económico y desarrollo económico. Y creo que este fragmento del ladrillo uh, es relativamente ilustrativo de cuál es la concepción y el significado de la educación en este paradigma de desarrollo. Ellos dicen algo así como nuestra educación general, primaria y secundaria excesivamente humanista y enciclopédica, conspira contra el necesario proceso de modernización del país. Engendra, además, la inutilidad de la educación como un instrumento de productividad, dificultando con ello el acceso de la educación a los trabajadores que más la necesitan. Es evidente la necesidad de reformar la educación general, dándole mayor contenido práctico y técnico. Y este es el diagnóstico que se hace desde el gobierno. Entre 73 y 89% de la educación, y esto tiene evidentes uh, consecuencias en el ámbito educativo. Para no alargarme mucho, no voy a explicar, porque son de sobras conocidas por esta audiencia, cuáles son las implicaciones en términos del sistema educativo en general, pero sí que me quiero uh, parar un poco más en las implicaciones de este modelo de desarrollo y de esta política educativa para la educación técnico-profesional. En primer lugar, hay reformas educativas que son tendentes a una privatización de la provisión educativa con la asunción de que las empresas y el sector privado va a tener mayor capacidad de adaptar la oferta formativa a las necesidades del mercado de trabajo. Por lo tanto, detrás del modelo de privatización hay una asunción de que esto puede generar mejoras en términos de cómo se alinea la oferta educativa con las necesidades del mercado de trabajo. Y además, tanto a centros privados como a centros municipales en aquella época, se les da mucha más autonomía para diseñar sus planes uh, formativos y en el caso de la educación técnico profesional de las especialidades que ofrece. También con el sentido de que los centros que están en los territorios son mejores conocedores de cuáles son las necesidades del mercado de trabajo. Y también tenemos reformas muy similares en el caso de la educación superior y en la educación superior técnico-profesional, orientadas a dar mayor diversificación y a generar mayor competencia entre los centros de formación, entendiendo que la competencia les va a hacer más reactivos a ofrecer especialidades más vinculadas a las necesidades del mercado de trabajo. Más allá de otras consideraciones de carácter más normativo, lo que genera este, y creo que la evidencia es contundente, es una explosión de las especialidades de educación técnico-profesional. Ah, no recuerdo el número exacto, pero en el artículo revisamos cómo en muy pocos años eh, hay un aumento eh, espectacular de las especialidades de educación técnico-profesional. Y una reducción muy importante de la matrícula de, en los primeros años de, de la dictadura de la educación técnico-profesional media, explicado por esta lógica de competencia. Es decir, si la financiación es per cápita a través del sistema de voucher, es mucho más barato y, y productivo para los centros educativos, para los establecimientos, ofrecer formación a, eh, académica que técnico-profesional. Que es mucho más cara de ofrecer cuando el, el, el financi la financiación es exactamente la misma. Por lo tanto, una de las consecuencias, digamos, no deseadas del modelo de competencia entre centros educativos, por un lado, un crecimiento de especialidades que no estaban necesariamente vinculadas, o eso no se dice la evidencia, a las necesidades del mercado laboral, y por el otro lado, un otro efecto deseado es que se oferta mucha más educación académica que técnico profesional y, por lo tanto, hay un descenso importante de la matrícula. Uh, voy a Soy consciente que este periodo que incluyo aquí en, en el artículo va de, dos, de 1990 a 2005. Entiendo que estirar el concepto de crecimiento con equidad hasta 2014 podría ser un cierto debate, pero no me quiero alargar en la presentación, quiero ir a la parte final. Pero bueno, sí que hay un elemento con la restauración de la democracia. Los gobiernos de la concertación uh, asumen este concepto de crecimiento con equidad que algunos autores han denominado como neoliberalismo con rostro humano. Lo que hay aquí es una concepción de nuevo de capital humano, es decir, considerar que la formación debe generar mejoras de productividad de los trabajadores y esto crecimiento económico y mejores salarios para los trabajadores. Este ya ha hecho un muy buen resumen de lo, de lo que asume la teoría del capital humano, por lo tanto no me voy a repetir. El elemento diferencial, creo que con el periodo anterior, más allá de que hay un contexto condicionado por las transformaciones de la dictadura, es la inclusión de las desigualdades o de la inclusión social como un elemento principal en esta concepción de capital humano. Y lo que se entiende es que la mejora del capital humano debe permitir mayor crecimiento económico, pero también debe permitir una reducción de las desigualdades. Y estas es son un poco las ideas clave de este paradigma de crecimiento con equidad. Y también hay un proceso de cierto cambio del modelo productivo, entendiendo que una mayor integración de Chile en la economía internacional debe pasar por adquirir ventajas competitivas, no ya solo ventajas comparativas de que en Chile sean más baratas o, 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 o más eficientes las materias primas, sino hacer industrias y trabajadores que sean capaces de competir a nivel internacional. Por lo tanto, aquí hay un... Enfoque de capital humano como en el periodo anterior, pero que tiene ciertas diferencias que son relevantes de, de, de señalar. Es decir, capital humano para mejorar la economía o para mejorar el crecimiento económico y la productividad, pero también para generar mayor inclusión social. Y en este contexto lo que tenemos básicamente, no, no voy a entrar tampoco en el detalle, son muchas políticas compensatorias. Recuerdo, por ejemplo, los programas MECE, que también aplican a la educación técnico profesional. Y entendiendo que la mejora del capital humano debe conllevar crecimiento económico y mejora de la inclusión social, se destinan muchísimos recursos a expandir la educación en todos los niveles. Y no hace falta que yo explique aquí la expansión de la educación superior en Chile durante todo este periodo, pero también aplica la educación preescolar, etcétera, etcétera. Esto, este periodo de crecimiento con equidad coincide con un contexto internacional, sobre todo promovido por el Banco Mundial, en que se devalúa un poco el rol de la educación técnico-profesional por una serie de motivos que no tengo tiempo de entrar a detallar, pero que si miramos el informe Brunner, hay también una concepción de que la educación técnico-profesional es una educación que por diferentes motivos ha atiende a una población muy concreta y responde a unas necesidades muy concretas, pero no tiene un cierto prestigio. Y por lo tanto, eh, lo que se desarrolla aquí es una concepción de la educación técnico-profesional más compensatoria que de mejora del capital humano. Hay una reforma curricular importante que, que creo que uno de los uh, objetivos que tienes es racionalizar la, la, la oferta de especialidades que se había disparado durante la dictadura. Y también hay un aumento muy significativo de la demanda de educación superior en este contexto de que la educación debe mejorar economía y equidad, oportunidades, inclusión social. Salto muy rápidamente al periodo del segundo gobierno de Bachelet, porque creo que cuando hablamos de TP, de paradigmas de desarrollo, etcétera, etcétera, es un periodo uh, bastante interesante. No voy a entrar en el debate si, porque esto es, siempre es un, una pregunta que surge, si es a nivel discursivo o es a nivel material, pero creo que es evidente que como mínimo a nivel discursivo en el, en el plan de gobierno de, del segundo gobierno de Bachelet hay un intento o un, una voluntad de hacer un cambio de paradigma de desarrollo. Esto se puede traducir mayor o menor medida, creo que todavía está muy abierto al debate que ocurrió en ese periodo, pero si leemos el plan de gobierno vamos a ver que hay una voluntad de un cambio de paradigma más enfocado en la inclusión que en el crecimiento económico, aunque el crecimiento económico está allí, pero adquiere mucho mayor protagonismo el tema de inclusión social, de equidad y sobre todo un contexto de derechos sociales, que creo que señalaba la subsecretaria. Uh... Por lo tanto, se entiende que la educación debe ser un derecho social, ya no una cuestión que se transa en el mercado, y uh, que la expansión educativa ya ha tocado su techo y que, por lo tanto, hará la labor de la política educativa es la de reducir desigualdades en los diferentes niveles educativos. Y creo que esto, evidentemente, tiene consecuencias en términos de la ley de inclusión, de gratuidad, de, de, de los sistemas de provisión de CPTs estatales, etcétera, etcétera. Pero creo que en este, en este momento o en este periodo es interesante mirar a las políticas de educación técnico-profesional. Porque más allá de este cambio de paradigma en términos de inclusión, creo que también, si leemos la política nacional o incluso la Estrategia Nacional de Formación Técnico-Profesional, también hay una apuesta por un enfoque de capacidades en el diseño de políticas de educación técnico-profesional. Y creo que este extracto. Eh, creo que esto está subyacente en todo el documento, pero este extracto de la política nacional es muy interesante. Viene a decir que el objetivo de la política o de la formación técnico-profesional debe ser asegurar que los jóvenes y adultos cuenten con oportunidades de desarrollar trayectorias laborales y formativas acordes a sus expectativas y capacidades en coherencia con las necesidades del desarrollo del país. Por lo tanto, aquí hay un elemento muy importante de, de enfoque de capacidades donde se pone de relevancia que las trayectorias son lo relevante, pero se mantiene este elemento de capital humano, entendiendo que la educación también debe contribuir al desarrollo económico y al desarrollo del país. Por lo tanto, mi consideración, y esto también está abierto a debate, es que esta política de nacional de educación técnico profesional trata de combinar un enfoque nuevo de capacidades, manteniendo algunos elementos importantes del enfoque más tradicional de capital humano en todas sus versiones. Aquí señalaba un poco eh, creo que el, eh, toda la política de orientación ah, y el pase van en esta dirección de poner las trayectorias en el centro de la política educativa y Toda la cuestión de, de generar una cierta institucionalidad, ya sea a través del Estado, ya sea a través del Consejo Asesor o de los Consejos Regionales, va también en esta dirección de asumir como Estado una responsabilidad en este ámbito. Uh, voy a pasar esto muy brevemente. Creo que el señalar, y yo creo que esto está abierto al debate, eh, o podemos discutirlo con más profundidad, pero creo que de alguna manera. Uh, la teoría del capital humano como elemento estructurante de las políticas educativas está, como señala este libro, está un poco uh, superada por la evidencia empírica. Y creo, y esto ya es una apuesta más normativa, esto no es parte del, del artículo, pero creo que resp intento responder un poco a la pregunta del seminario: es que necesitamos pensar políticas educativas en TP diferentes que tengan en cuenta este enfoque basado en capacidades pero también un enfoque normativo nuevo sobre lo que debe ser el concepto de capital humano. y en este sentido muy brevemente me gusta eh, la propuesta que se hace en este libro que creo que el título es un poco parte del proceso de marketing editorial pero es un libro muy muy riguroso en términos de presentar toda la evidencia que después podemos discutir de por qué ya no gran parte de las asunciones de la teoría del lateral capital humano en las economías actuales no funcionan no hay una relación por decirlo muy brevemente entre educación productividad y salarios esto ya no ocurre uh, evidentemente en, en países más o menos pero es una tendencia general y creo que este al final de este libro hacen una propuesta de cómo articular esto de cómo decir cómo superar eh, la teoría del capital humano a la hora de pensar políticas educativas, políticas laborales, etc. Y yo me voy a quedar con la parte de políticas uh, educativas y ya acabo en, en un par de minutos. Ellos uh, combinan esta teoría de, de, de este enfoque basado en capacidades con, con esta aproximación nueva del nuevo capital humano, basado en tres o cuatro asunciones muy generales. En primer lugar, es que en el futuro nos vamos a enfrentar más a una escasez de trabajos de calidad que a una escasez de trabajadores cualificados. Y que empezar a pensar esto de esta manera es esencial para pensar políticas públicas. Ya no es que necesitemos formar porque hay un, una falta de trabajadores cualificados, es que vamos a generar, y esto en Europa lo hemos visto hace años, vamos a generar muchos trabajadores cualificados y no va a haber trabajos suficientes con ese nivel de cualificación. Y entonces pensar las políticas educativas en este caso desde esta perspectiva es esencial. El segundo elemento es que hay que pensar que la contribución de la educación debe ir más allá del mercado laboral. Y aquí los autores hacen una referencia muy clara. Es decir, tenemos retos como el cambio climático, el cambio de paradigma, que van más allá de lo económico y la formación tiene que tener o la educación tiene que tener un rol aquí. Por lo tanto, esto tiene elementos importantes o implicaciones importantes a nivel curricular, cuando parla, especialmente cuando hablamos de educación técnico-profesional. El tercer elemento es que, y este muy centrado, muy basado en este enfoque de capacidades de Marta Sen, es que la gente tiene diversidad de objetivos en la vida y diferentes vías para conseguirlo. Y esto que parece evidente, creo que es un cambio muy importante respecto a la teoría del capital humano, en la que se asumía que los individuos eran seres racionales que intentaban maximizar su salario en el mercado de trabajo a través de la educación. Esto es un elemento mucho más complejo. La gente, por ejemplo, en el caso de la educación, forma, o sea, se incorpora al sistema educativo con más objetivos que únicamente maximizar su salario en el mercado de trabajo y creo que eso es evidente. Si no, eh, hay algunas especialidades o algunas vocaciones que no se estudiarían porque no son la manera de maximizar. Y el último elemento es que la educación, eh, la incorporación al mercado laboral no es la del individuo respecto a un contexto de racionalidad instrumental en el que puedo maximizar y, y tengo información completa, sino que la educación y el trabajo son fenómenos y procesos socioculturales y que hay que tener en cuenta estos, estas cuestiones a la hora de aproximarse a pensar nuevas políticas. Y acabo muy rápido, uh, disculpar. Pensando qué implicaciones tiene esto para pensar políticas de ETP en Chile, un poco intento combinar eh, la propuesta que hacen en el libro con la evidencia que, que hay en Chile, la evidencia que trabajamos en el proyecto. Y voy a dar cinco titulares que luego puedo desarrollar un poco más en la parte de preguntas. Ah, en primer lugar, que la política de ETP debería tener una, un enfoque más amplio en las trayectorias de los jóvenes. La política de educación técnico profesional, por mucho que sea técnico profesional, no debe estar únicamente orientada a la inserción en el mercado de trabajo. Este puede ser uno de los objetivos, yo no estoy diciendo que no tengamos en cuenta esto, pero que debe tener más. La educación técnico profesional tiene que contribuir a que los jóvenes puedan desarrollar sus trayectorias vitales, más incluyendo la del mercado laboral, pero incluyendo otros objetivos y otras aproximaciones. Y esto tiene Implicaciones a la hora de cómo medimos el éxito de la ATP, que normalmente era a través de la inserción laboral. ¿Debemos cambiar esto o no debemos cambiar esto? También hay que repensar las políticas de orientación, si deben estar destinadas a, la, a maximizar la inserción en el mercado laboral o debemos tener en cuenta otras eh, cuestiones importantes. El segundo elemento que no me va a dar tiempo a de desarrollar mucho es que creo que hace falta eliminar las lógicas de mercado en la planificación y en la provisión de la educación técnica y profesional. Los establecimientos no uh, ofertan eh, especialidades en función de lo que maximiza la, la inserción en el mercado laboral. Hay otros elementos que están en juego, como qué es más barato ofertar, qué puede tener más demanda, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, yo no digo eliminar la autonomía de los establecimientos, pero hay que combinarla con una cierta institucionalidad en la planificación, que esto puede ser el Estado o puede ser otro tipo de institución, pero el mercado no permite hacer una planificación eficiente y efectiva. Eh, pensando en que la educación técnico-profesional tiene que contribuir a más elementos que la inserción en el mercado de trabajo uh, y que debe responder también a otros retos del futuro, eh, aquí cabe abrir el debate sobre el currículum de educación técnico-profesional superar un poco este debate sobre la eh, necesidad de incorporar competencias generales en la educación técnico-profesional, sino incluso pensar que debe ir algo más allá para que responda a una multiplicidad de objetivos que tiene que tener la educación técnico-profesional. Y los dos últimos puntos no están vinculados con educación técnico-profesional, pero creo que son relevantes para pensar políticas de educación técnico-profesional. Eh, muy brevemente, la teoría del capital humano se basa en pensar que si nosotros formamos a la población, est estos trabajadores más cualificados van a generar por sí solos puestos de trabajo, como explicaba un poco Stephanie, de mayor cualificación. Esto no ocurre. Y por lo tanto, lo que hace falta es política no solo de oferta en el mercado de trabajo, de, de colocar jóvenes más cualificados en el, el mercado de trabajo, sino políticas estatales o políticas públicas de demanda de trabajos. Y esto tiene elementos relativos a la regulación del mercado laboral, pero también de la política industrial. Y no debe ser necesariamente una política industrial de los años 70, puede ser otra, pero cuando hablo de política industrial lo que me refiero es que la política pública tiene que jugar un rol a la hora de intervenir en el mercado de trabajo y a la hora de generar puestos de trabajo cualificados, decentes y de calidad. Y no podemos dejarlo todo en manos del mercado porque no funciona de esta manera. Y acabo ya, último elemento es, y creo que esto eh, en Chile ya es, está muy incorporado, es decir, la educación no es la única política social, porque la educación, mayor cualificación, no acaba con las desigualdades sociales. Eh, dos jóvenes con el mismo nivel de cualificación de clases sociales diferentes van a tener oportunidades en el mercado de trabajo diferentes y por lo tanto la educación no puede ser la única política social porque es eh, la incorporación al mercado de trabajo y la educación es un proceso sociocultural y por lo tanto hace falta más política social, ingreso mínimo, aquí podemos abrir mucho el debate que vayan más allá simplemente de la expansión educativa, de dar más acceso, de más becas a la educación, porque incluso si conseguimos que se formen, si pensamos por ejemplo en las desigualdades de género, un hombre y una mujer con el mismo nivel de formación y el mismo nivel de skill, lo midamos como lo midamos, no tienen necesariamente las, mejores, las mismas oportunidades en el mercado de trabajo. Por lo tanto, hace, hace falta política social que acompañe a la educativa y ya no este discurso de la educación es la mejor política social. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y eh, para continuar con el programa y como parte... <laughs> ah, la mascarilla, no hay problema. Para, para terminar con esta primera parte de las exposiciones, vamos a invitar al doctor Aldo Madariaga, él es doctor en Economía y Ciencia Política por la Universidad de Colonia en Alemania y el Max Planck Institute for the Study of Societies. Sus intereses de investigación se centran en la relación entre capitalismo y democracia, la economía política del desarrollo y el proceso de la política pública. Ha publicado sobre bancos centrales y política macroeconómica, la promoción industrial y la educación técnico-productiva y la política energética y medioambiental. Démosle la bienvenida a nuestro próximo panelista. Bueno, muchas gracias eh, primero que todo por la invitación, por, por la organización de este muy importante eh, seminario, a las autoridades presentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, a la subsecretaria de, de, de Educación Superior y, sobre todo, a la jefa de la división de eh, educación TP de, de Educación Superior, Miske Peralta, por, por, por la invitación. Eh, yo voy a hacer una, primero de todo, no tengo slides, por lo tanto vamos a hacer un esfuerzo para mantener un poco la concentración en la, en la, en la presentación, pero no va, a ser tan, no va a ser tan terrible, espero, porque eh, sin querer queriendo muchas de las cosas que tengo preparadas se complementan muy bien, ¿no es cierto?, con las otras dos presentaciones eh, y no hicimos ningún esfuerzo de coordinación, ¿ah? como los que tenemos que hacer en el, en el contexto de la educación TP, lo que... Eh, muestra que eh, eh, los diagnósticos están, son muy complementarios, ¿no es cierto? Y hay mucha coincidencia eh, hacia dónde se debe avanzar. Eh, bueno, eh, parto por decir que pareciera haber eh, una suerte de, de coincidencia, ¿no? Eh, sabemos que mayores niveles de competencias y de cualificaciones nos llevan a mejores salarios, ¿no es cierto? Y que eh, a su vez nos llevan a que las empresas tengan la capacidad de mejorar la calidad de sus productos y los procesos, a eventualmente a procesos de innovación, ¿no es cierto? Y que en la medida que extendamos esta cualificación y mayores competencias a la población, eh, eh, se va a reducir también la desigualdad, lo que se llama en la teoría económica y del desarrollo el High Road to Development, ¿no? El, la vía alta al desarrollo, ¿no? Eh, también existe coincidencia relativamente unánime en que en Chile, ¿no es cierto?, y los países en desarrollo en general, tenemos que elevar el nivel de las competencias y las cualificaciones de los trabajadores, ¿no? Eh, así lo muestran los resultados de todas las pruebas cognitivas, estudiantes o trabajadores, esto lo sabemos, ya lo hemos archi-estudiado, sabemos del déficit de técnicos que nos dicen anualmente, son entre 700.000 y 800.000 técnicos, que hoy en día son un poquito menos del 10% de la fuerza laboral, ¿ya? Eh, y este sabemos que es un problema económico importante, pero también es un problema social como nos mencionaba Adrián y también es un problema político sí eh, eh, Porque por más que estemos hablando de la relación entre educación y modelo de desarrollo, no es cierto, la política tiene un rol muy importante que jugar en esto y voy a tratar de demostrarles cómo. ¿ya? Eh, muy brevemente la sobre la relación entre educación técnica y, y, y desarrollo, eh, eh, más que centrarme en los paradigmas del desarrollo, que tiene que ver más con la construcción de las ideas sobre cómo tenemos que desarrollarnos, que fue lo que presentó de, de, de excelente manera Adrián, yo me voy a centrar más en, en, de manera muy breve en mostrar los modelos económicos que ha tenido el país en los últimos 100 años, que es cómo funciona realmente la economía, más allá de cómo nosotros queramos que funcione. ¿no? Y hemos tenido básicamente dos modelos de desarrollo eh, en los últimos 100 años. El modelo de sustitución de importaciones. ¿No? y luego el modelo neoliberal con varios cambios no es cierto pero que he escrito algunas cosas al respecto me parece que en lo medular en cuanto a, a lo que respecta a la economía se ha mantenido eh, eh, desde los años 70 en adelante. El primero de sustitución de importaciones eh, queríamos generar eh, la industria no es cierto eh, nacional por todo lo que ello eh, conlleva en términos de productividad de la posibilidad de levantar a muchas personas no es cierto trabajadores pagar mejores salarios, redistribuir, ¿no es cierto? Sin embargo, se logra eh, eh, concretar en Chile una industria muy básica de bienes de, de, bienes de consumo, eh, algo de industria intermedia, pero una industria de muy baja productividad, que absorbe muy poca, aunque creciente, pero muy poca mano de obra. ¿sí? Queda una parte muy, muy pequeña en, la, en los trabajos manufactureros y la gran parte de la población queda en actividades informales, ¿no es cierto?, en actividades eh, de, muy, de, muy, de mucha precariedad, ¿no? Eh, además, los, los pocos trabajadores que están en la industria de esa época, en el proceso de industrialización, son trabajadores generalmente de baja calificación no que, que, que son trabajadores que vienen eh, muchas veces de la educación básica no en un periodo en que se está recién expandiendo la educación media no hablamos recién de que eh, el tema de la educación eh, tecnoprofesional profesional en la educación media viene de los años 40 pero recién en los años 60 se empieza a especializar nos decía adrián no inacap se funda recién a fines del año o mediados a fines de los años 60 no es cierto cuando ya está muy avanzado el proceso de sustitución de importaciones y ya de hecho está por culminar, no es cierto, de manera trágica eh, durante la dictadura, no. Pensemos que Brasil, no es cierto, la gran potencia industrial de, 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 de América Latina funda el Senai, no es cierto, el gran instituto de educación en los años 40, no es cierto, cuando está empezando el impulso industrializador, no. Eh, por lo tanto, es una demanda de fuerza de trabajo muy pequeña, de fuerza con cierta calificación, con calificaciones muy eh, pequeñas, no es cierto, muy básicas, no. Pasemos al modelo neoliberal, ¿no? Con un foco, como decía Adrián, en las ventajas comparativas y los recursos naturales, ¿no? Con una modernización muy importante de las actividades extractivas, ¿no? Ahora no tenemos actividades muy básicas, eh, muy elementales en la industria, en la minería, eh, sino que de alta productividad, ¿no es cierto? Tenemos las exportaciones mineras, las exportaciones agroindustriales con, con gran eh, influjo de inversión, mecanización, pero de nuevo, muy poca mano de obra. Demandada por estos sectores, que son los principales sectores. El sector minero representa el 10% del PIB, es decir, genera el 10% de la riqueza del país, eh, representa el 60% de las exportaciones, pero emplea el 2% de los trabajadores. Ese es el principal sector de Chile, el sector minero, emplea el 2% de los trabajadores. ¿no? Eh, y, y no digamos que. Eh, 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 ¿no? Y el grueso de la población. De Chile, más del 60% por, por los últimos 30 años está en sectores de baja productividad. Este promedio no es muy distinto que el resto de América Latina, sectores de servicios. ¿sí? Eh, hay una continuidad muy grande entre estos dos modelos. Si se fijan, se basa en la abundancia de recursos baratos, recursos de trabajadores, baratos con baja calificación en su momento durante la sustitución de importaciones. Recursos naturales, baratos, fáciles de extraer, ¿no es cierto?, y que con, con cierta maquinaria, cobre de alta ley, ¿no es cierto?, podemos competir. Es decir, estamos compitiendo por precio, manteniendo, lo decía eh, también los lo expositores anteriores, eh, Stephanie particularmente, que estamos compitiendo por precio, ¿ya?, eh, y no por calidad. ¿verdad? Nadie en el mundo compra el cobre chileno porque es más rojo, o porque es más dúctil, ¿no? Eh, será más fácil extraerlo en Chile que en Australia o en, o en Sudáfrica, ¿no es cierto?, pero no ha, el cobre chileno tiene características especiales, ¿no es cierto?, que hace que, que, la, que, que, que los países lo quieran comprar. Uno puede decir, bueno, ¿qué pasa por el vino? El vino eh, chileno es exquisito, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, ahí compite con el vino sudafricano, ¿no? Eh, y sabemos que en los supermercados europeos el vino se, se, se compra porque es bueno en calidad-precio, ¿no? Porque al mismo precio van a comprar un vino francés o un vino italiano, ¿no? Así todo el vino representa el 2% de las exportaciones, un poquito más, y menos del 1% del empleo. O sea, de nuevo, las actividades más importantes del país generan muy poco empleo. Por lo tanto, la demanda por, 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 por buenas calificaciones, ¿no es cierto?, es muy pequeña. Ya. El punto es, bueno, eh, ¿cómo se llega entonces al punto en que las empresas podrían querer competir por calidad? ¿no? en vez de competir por, por, por precio. Y vamos a analizar un poco esta, esta relación en función de la oferta y la demanda. No, La oferta y la demanda no son artilugios del mercado, la oferta y la demanda son construidas, se construyen socialmente y se construyen políticamente. ¿no? Y vamos a ver cómo lo han hecho algunos países. Una cosa es poner el acento en la oferta, que es un poco lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? en la abundancia de mano de obra calificada. Eh, Adrián nos decía recién que va a llegar un momento en que en realidad vamos a tener mucha mano de obra calificada. Eh, y quizás no vamos a tener lo suficiente demanda por eso. Eh, además, es una, es una posibilidad bien, bien estrecha que para, para poder llegar a este high road, a esta vía alta del desarrollo. Lo lograron los países de Europa del Este en, en, en circunstancias bien especiales, con eh, eh, la caída de la cortina de hierro, ¿no es cierto? Se encontraron países que tenían que incorporarse al mundo, pero que tenían las características que habían desarrollado procesos de industrialización tenían califica, eh, eh, trabajadores altamente calificados, ¿no es cierto? En industrias, ¿no es cierto? En manufactura y llegó la inversión extranjera eh, europea en masa a Europa del Este, países como Polonia, Hungría, Eslovenia, eh, República Checa, el mayor productor de autos per cápita en el mundo hoy día es, no es Alemania, es Eslovaquia, sí. Eh, entonces y lo lograron porque tenían ese reservorio de Fuerza eh, de mano de obra calificada. Yo dudo que si empezamos a producir eh, eh, técnicos, ¿no es cierto?, para la industria automotriz, llegue eh, en Chile, lleguemos a un momento en que nos llegue toda esa inversión, ¿no? Entonces, realmente, el punto está en cómo apuntalar la demanda, ¿no? Eh, que tiene que ver con los requerimientos productivos de la empresa, ¿no? Y esto es lo que hicieron los países asiáticos, ¿no? En la medida que se iban desarrollando y las empresas iban tecnológicamente avanzando, iban generando demanda por, mayores, eh, por trabajadores mejores calificados y el sistema educativo lo fueron adecuando para ir proveyendo eso, eso, esos trabajadores. Ahora, ¿existe expectativas hoy en Chile desde el punto de vista de la estructura productiva que les comentaba recién para pensar que las empresas van a empezar a demandar más trabajadores con mejores calificaciones? Lo dudo. Y ahí está la paradoja, ¿no? Las empresas son fundamentales, son las que proveen empleo, no es el Estado, no es el sector público, no son las universidades de donde vengo yo, sino son las empresas, ¿no? Pero es poco esperable que de un día para otro empiecen a demandar eh, 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 mano de obra. ¿no? Eh, ¿Cuál es el rol del Estado? En todo esto, por lo tanto. Bueno, el, el Estado, por supuesto, tiene un rol muy fundamental por el lado de la oferta, ¿sí? Eh, en adecuar la oferta en el sentido que, que habló muy bien eh, Adrián, así que no voy a hablar tanto de eso, me parece fundamental, eh, por supuesto, adecuar, adecuar las habilidades, los requerimientos de los sectores productivos, pero desde una perspectiva, como decía, de capacidades, ¿no? pensar en las trayectorias vitales de las personas y ofrecer herramientas para la realización personal, que parte de esa es en el mercado, parte de esa, sabemos todos nosotros, es muy importante realizarse en el trabajo, pero también lo realizamos de otras maneras. ¿no? establecer mecanismos de coordinación, lo sabemos, unificar las necesidades de los territorios con la necesaria universalización de la oferta y de los estándares. También se habló de los estándares, eh, Stephanie y, y Adrián. Eh, pero de nuevo, por más que mejoremos todas las cosas que estamos hablando, ¿no es cierto?, desde el Ministerio, desde este fuerte impulso TP, si no apuntalamos la demanda, va a ser muy difícil que lleguemos a ese nivel alto del desarrollo. Bueno, ¿Cómo lo hicieron los países referentes para poder pasar de una competencia por costo a una competencia por calidad? ¿No? Bueno, sencillo, no siguiendo las reglas del mercado, ¿no? y lo decía recién justamente Adrián, ¿no? no siguiendo las reglas del mercado, a través de dos más caminos que son complementarios. El primer camino es el que siguieron eh, los países europeos continentales y los países nórdicos también. Eh, y que el eh, sociólogo Wolfgang Streck, fof, eh, sociólogo alemán, llamó de restricciones beneficiosas. Los países nórdicos, junto con Alemania, Bélgica, Suiza, lo que hicieron fue empezar a elevar salarios, a reducir horas de trabajo, a restringir la posibilidad de despidos, a fortalecer los sindicatos y la negociación colectiva, todos elementos que encarecen los costos de la empresa. ¿Qué hicieron las empresas? Dijeron... Ya no puedo competir por costo. Mi única alternativa es usar estas herramientas que en la, en la literatura se conocen como complementariedades. Pueden generar complementariedades positivas hacia la educación técnica. Y Adrián lo mencionaba recién, ¿no es cierto? La educación no tiene que ser el, el, el único ámbito que estemos visualizando. Pero la empresa entonces dijimos, bueno, usemos este escenario positivamente para ver si es que nos sirve para competir por calidad y eso es lo que hicieron las empresas alemanas utilizaron los consejos no es cierto los, los sindicatos fuertes la negociación colectiva eh, la, la necesidad de tener a los trabajadores en la empresa y no poder echarlos no es cierto eh, la necesidad de pagarle eh, 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 más altos salarios para decir bueno capacitémoslo ¿no? para elevar nuestro estándar para poder competir por calidad no y entonces tenemos trabajadores que no los podemos echar pero Tampoco los queremos echar porque son trabajadores calificados. ¿Tenemos un problema de adecuación de la demanda? No, porque tenemos a los sindicatos, ¿no es cierto? Tenemos negociación colectiva, vamos, a, vamos adecuando con los mismos trabajadores los niveles de cualificaciones, ¿no es cierto? Cómo los mismos trabajadores sienten su rol en la empresa. Y a través de, de un poco lo, un símil de los Skills Councils, ¿no es cierto? A través de negociaciones a nivel de sector, como a nivel de los sectores productivos vamos coordinando, ¿no es cierto? Y planificando estos procesos. Bueno, ese es uno. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, en Chile elevar los costos de la mano de obra va a significar que las empresas se van a otro país a producir. ¿Eh? Por eso es que hay un segundo componente que es complementario y que tiene que ver con lo que en la literatura se llama el estado desarrollista ¿no? y que hoy en día Mariana Matsukato llama el estado emprendedor. Lo decía Adrián también al final de su, de su intervención: políticas de fomento productivo. Fomento productivo y financiamiento que permitan hacer esos saltos de los que estamos hablando. ¿Ya? hoy en día tenemos una situación de altas tasas de interés tenemos el problema de la inflación eh, el gran problema de esto, no es cierto, es que afecta a la inversión, inversión en un momento en que el país está medio estancado inversión en el que, en que el país tiene que dar un salto grande en términos de adecuar su economía eh, 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 no solo a los problemas que decía Adrián de, de, de la tecnologización de la automatización, sino también de, del cambio climático y de la emergencia climática ¿Qué inversiones tenemos que hacer? Bueno, con altas tasas de interés, ¿no es cierto? Y un mercado reticente a invertir es el Estado, de nuevo. El llamado a, a, a apuntalar la inversión eh, a través del fortalecimiento de agencias como Corfo, la banca del desarrollo, que son cosas que, están, que se están proponiendo eh, en este gobierno, por ejemplo. El día de ayer, con, con, con mucha alegría, leí una columna eh, de los ministros eh, Nicolás Grau y Maisa Rojas en, en un diario. Se llama Una economía para enfrentar la crisis climática. Yo creo que es la primera vez que se juntan los ministros de Economía y de Medio Ambiente para dar una declaración conjunta de cuál es la visión del país, hacia dónde debiera ir el país, ¿no es cierto? Entender que la economía y el medio ambiente tienen que estar juntos, ¿no es cierto?, en un, en, en un camino. Habría sido lindo también que en esa, que en esa columna estuviera eh, el ministro de Educación, ¿no es cierto?, de manera de pensar la educación. Como parte de los desafíos, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo que la educación TP es parte fundamental de esos desafíos del desarrollo. Eh, me parece eh, fundamental el comité interministerial que está funcionando en este momento para apuntalar justamente la educación técnica, porque es eh, un desafío que, que tiene esas características. Eh, a pesar de estas señales, yo creo que hay un largo camino todavía que recorrer. Tenemos autoridades del, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que me parece fantástico, ¿no es cierto? Eh, tenemos por cierto la autoridad del ministerio de educación pero no vemos autoridades de, del ministerio de economía aquí o de corfo no es cierto eh, que sería que habría sido interesante para pensar dado que estamos pensando la relación entre educación tp y modelo de desarrollo no es cierto eh, estas ausencias que me consta no es cierto que se están tratando de hacer las convergencias pero estas ausencias son las que nos pesan a la hora de pensar esta estrategia de una manera un poquito más eh, coordinada eh, bueno, ¿qué esperamos desde la ATP? que es el, 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 el título de este seminario? Y con esto termino. Yo creo que lo fundamental es que para que los esfuerzos de aumento y mejoramiento de la oferta, ¿no es cierto?, que estamos conversando aquí, que se están haciendo desde el Ministerio, tengan un efecto sustantivo, es fundamental una planificación y una coordinación política a nivel macro. Eh, y esto tiene que ver fundamentalmente con imaginar un nuevo modelo de desarrollo. ¿sí? Eh, imaginar un nuevo modelo de desarrollo, el camino hacia él. Eh, y pensar, ¿no es cierto?, de manera integral la ATP como parte eh, absolutamente fundamental e eh, eh, inescapable de ese nuevo modelo de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo, por su eh, exposición. Y eh, vamos a continuar con el programa. Y vamos a pedirle, por favor, ajustar bien los tiempos porque estamos un poquito estrechos y queremos cumplir con el horario que eh, originalmente habíamos acordado. Nos vamos a tomar un recreo de 10 minutos con un rico café subiendo la escalera en el patio, los están esperando, ¿ya? Y 10 minutos, por favor, para después continuar con el conversatorio que también lo vamos a acotar para poder cumplir con el horario. Así que muchas gracias. Muy bien, les pedimos por favor que tomemos asiento para poder continuar con la jornada. Ya estamos en la parte final. Les recordamos que el consumo de alimentos al interior del auditorium eh, está prohibido. ¿Cómo estuvo el café? Bien, perfecto. Es entusiasmo el que... <laughs> bueno, ahora vamos a comenzar con el conversatorio que va a ser moderado por la doctora María José Valdebenito. Bienvenida. Magíster en Política y Gobierno de Flaxo y directora del Magíster de Política Educativa de la Universidad Alberto Hurtado. Ella además es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En este espacio le recordamos, vamos a compartir con los expositores de una discusión en torno a los temas que se abordaron hoy y su relación con la formación técnica y el desarrollo humano sostenible. Doctora, en sus manos. Muchas gracias. Uy. Bueno, primero que todo quiero agradecer al, al Ministerio, a la Secretaría Técnica, a, a MISTI también, eh, y al Ministerio de Relaciones Exteriores por, por la posibilidad de... Eh, quisiera relevar, partir haciendo como, como una breve reflexión sobre la importancia de estas presentaciones, puesto que nos ponen en, en, en una reflexión que yo creo que es muy significativa, que es pensar, bueno, cómo se configuran las políticas, cómo en este caso se configuran las políticas de desarrollo estratégico, cierto, económicos, pero también cómo dialogan y cómo se intersectan las políticas educativas. ¿Ya? Y cómo esas políticas, tanto las económicas como las de las perspectivas de desarrollo que tenemos en los distintos países, las políticas educativas, se instalan en base a idearios, ¿cierto? narrativas que se van instalando, que luego se plasman cierto en iniciativas, en proyectos, en prácticas y también en experiencias muy particulares que viven nuestros estudiantes, nuestras instituciones educativas cierto y todo lo circundante a la educación técnica que hoy día sabemos que exige y, y nos demanda una nueva mirada. Una mirada que, como ustedes señalaban, eh, por cierto, implica como hacer un giro en el enfoque, eh, pensar y asumir que la perspectiva del capital, del capital humano es algo que tenemos que revirarlo, repensarlo, el vínculo entre educación y trabajo es, por cierto, algo que tenemos que cuestionar, que muchas de las evidencias de las investigaciones también de, las, de los recorridos a las políticas y también de las experiencias de los sujetos en los distintos países han demostrado y los indicadores cierto han demostrado que no es un vínculo tan estrecho y que hay otros factores que son de carácter sociocultural y otros factores que son también a partir de las propias dinámicas de poder e institucionales que afectan, cierto, y han afectado ese vínculo que hoy día podemos decir es espurio. Y que por lo tanto, la pregunta que nos hacemos respecto del rol de la educación es muy significativo, muy importante, porque la educación, en este sentido, no solo tiene que hoy, hoy día orientarse, cierto, a generar estas potencialidades para la integración laboral plena, sino que también el desarrollo de otras capacidades en los sujetos que los habiliten para tomar decisiones, para asumir rutas. Eh, y recorridos que son mucho más complejos, en escenarios laborales muy complejos, y también ser ciudadanos, que es algo muy importante, y es algo que la educación técnica no puede olvidar y que por lo tanto también tiene que remirarse en cuanto a sus propias lógicas de organización y también fundamentalmente cuáles son los principios y orientaciones que tienen sus marcos curriculares y marcos normativos, ¿cierto? Porque ahí se juega mucho. La arena de lo curricular es significativo por cuanto nos define hacia qué vamos a estar formando. Y en la medida en que pensemos que el currículum, ¿cierto?, tiene que configurar sujetos que los habiliten en dimensiones mucho más amplias y complejas, eh, podemos estar haciendo importantes cambios muy significativos en la vida de los sujetos, en las experiencias escolares, en las potencialidades de sus trayectorias futuras y también en su inserción, yo diría... Más que laboral plena, también es una inserción social plena, que, que, que involucra cierto, una vida como ciudadanos en territorios, en contextos específicos. Pero también, como nos decían nuestros expositores, eh, la pregunta respecto de bueno, cómo generamos políticas y cómo generamos soportes cierto, es muy importante. Porque tenemos que dejar de, de pensar en una lógica muy individualista, que es la que nos. Nos, nos otorgaba el, el enfoque capital humano, donde yo invierto individualmente, ¿cierto? Y el Estado provee información para que los individuos decidan y puedan tomar rutas futuras. Tenemos que pensar entonces en, lo, en una lógica donde el Estado asuma un rol más importante y las políticas también, en un escenario donde la economía es más compleja, los mercados laborales se vuelven más difíciles, ¿cierto? Donde las políticas se tengan una mirada intersectorial que posibiliten que los sujetos tengan más soportes y de alguna manera puedan navegar muchos más, más acompañados, procurando, por cierto, cerrar las brechas de desigualdad. Yo creo que ese es un mensaje que a mí me parece que es muy significativo y que desde distintos campos podemos mirarlo, ¿cierto? Lo podemos mirar como, no, como nos ofrece Stephanie, es una mirada como desde la sociología y la educación, pero también con un, con un énfasis también muy pedagógico, en, al menos en sus estudios. Adrián, desde la política educativa y ¿cierto? el ensamblaje de estas y cómo los modelos ¿cierto? y las transformaciones sociohistóricas nos hablan de lo que ha pasado en Chile. Eh, y algo que nos permite también otorgar una mirada como del, desde la ciencia política combinada con la economía, que es muy interesante, porque la educación técnica no está fuera de esa esfera. Eh, en tal sentido, bueno, yo quisiera preguntarles una pregunta que, que, que me hicieron algunos y que yo creo que sintetiza muy bien los desafíos, porque la pregunta es cómo llevamos esto a una arena más práctica, ¿cierto? Cómo pensamos la noción de capabilities, cómo nos pensamos esta noción, cierto, de una reconfiguración del enfoque y también su traducción en dispositivos, en instrumentos, en políticas que son de carácter pedagógico, educativa, que nos permitan, cierto, hacer ese giro y poder tener una mirada más integrada de las políticas también. Eh, y, y bueno, la pregunta es que, que proviene también en parte de lo, de lo que expusieron todos y principalmente también de Stephanie, es decir, bueno, eh, en esta configuración tenemos que pensar, cierto, en una mirada que, por cierto, tiene que mirar la realidad. Territorial, espacial y las experiencias que viven los sujetos. Y eso nos, nos, nos exige mirar lo que está ocurriendo. Sin embargo, eh, a partir de lo que ustedes también han señalado, es muy importante una mirada estratégica, ¿cierto? Y una mirada de futuro. Y, y por tanto, la pregunta sería más bien: ¿cómo es posible o cómo sería posible conciliar esas dos miradas? Una mirada que puede ser más del corto plazo, pero que también es una mirada que nos exige a pensar políticas, currículum eh, y, y decisiones, iniciativas y programas y proyectos que también profundicen y proyecten de manera adecuada los desafíos que tenemos en una perspectiva de desarrollo sostenible para los territorios y para el país. Eh, no sé si cómo lo hacemos, si hay alguno que quiera, que quiera partir y que quiera también otorgar una, una reflexión a, a todas estas, estas discusiones que estamos, que estamos hoy día. discutiendo perfecto I'm well, if I take it i is that okay um, yeah i mean i think it's a really important question and i'll just make three comments um, practically and about the short and long term mm -hmm. dimension um, the first is i think being very conscious about the difference between short and long term and i think um, there's a there's a lot of role for very short term educational interventions for example um, there's a global pandemic and people need to learn how to install ventilators and maintain ventilators you know you can have really short term training programs that are very directly working with employers and um, in our context what makes that difficult is that our funding models are geared towards um, have complex kind of accreditation quality assurance requirements that make it really hard so i think that um, for the short term you need to be able to be clear that this is a short-term intervention and therefore it needs different regulate a different regulatory environment, but also it needs a really close relationship between employers and education, um, you know, actually working together. Whereas I think in the long term you need more distance, and I think that's why it's really important to build education institutions, autonomous programs that are. Yes, they need to be developing skills, expertise, knowledge. That will be used in the workplace, but it can't be seen as having a one on one correspondence with any particular job, maybe broad occupations and even broader than occupations, you know, related occupations. I think you can develop knowledge and expertise for. So I think I would say for the short term, you need tighter relationships between employers and education providers. And in the long term, you need more distance and then the third point that i would make and i think it relates to um, the, the comment that aldo made about which um, ministries are here is both for the short term and the long term you have to have more integration in ministers ministries that are working in economic development and social policy and education particularly in terms of say industrial policy so what we tend to see in a, you know, if you look at industrial policies from across the African continent, and they're not very strong industrial policies anyway, but to the extent that they think about education, it's kind of like a shopping list at the end. So this is the industrial policy, and then we need the following skills, and the education system should go off and develop them. And I think what you need is a much more kind of embedded relationship that's thinking about precisely that short term and long term but thinking constantly about what what is the direction in terms of technological change in the workplace what does that imply How, what is going to change you know so not thinking of it as like um the economy, the economic actors are kind of like just developing the specifications, and the education system must produce according to the specifications. But seeing it as a more um, ongoing relationship in which they work together continually. Muchas gracias, Stephanie. Uh, vale. eh, creo que Stephanie ha explicado muy bien algunas propuestas. Yo voy a intentar decir que, aunque me parece, entiendo la pregunta perfectamente y creo que tiene todo el sentido del mundo, sobre todo para la gente que está haciendo política pública, pero intentaría salir de la dicotomía entre las políticas de ya y la estrategia a largo plazo. Entiendo la necesidad de tener una política para mañana y una estrategia, pero creo que si no hay un cambio de paradigma normativo ya... Podemos seguir escribiendo estrategias nacionales para 2025-2030, si mantenemos el mismo marco normativo en las políticas de hoy en día, uh, la paz dependencia propia nos va a ir arrastrando a que nunca va a haber el cambio normativo. Y evidentemente no quiere decir que no se pueda hacer nada a corto plazo, pero creo que es, que es importante poder tener políticas diferentes a corto y a largo plazo, pero con un cierto cambio de paradigma normativo. Y creo que, por ejemplo, lo que señalaba de, de pensar una nueva relación entre educación y trabajo, es decir, ser conscientes de que la evidencia nos apunta de que no hay una relación entre educación, productividad y salarios, eso no existe. Uh, no, no tengo demasiado tiempo para explicarme, pero creo que, por ejemplo, en el libro que señalaba hoy está... Muy bien recogido, y creo que hay que empezar a pensar políticas en el corto plazo también con esa perspectiva. Y eso es un elemento. Y luego, para añadir algunas cosas a las que ha mencionado en el corto plazo uh, Stephanie, creo que la experiencia europea con el tema de la pandemia es muy ilustrativa de esto. Eh, y ahora con, el, con la crisis energética y la inflación también. Creo que ya. Uh, hemos vuelto a políticas públicas para generar empleo, políticas públicas en, en la formación, y yo que vengo de un país del sur de Europa, uh, lo que han sido los fondos europeos del COVID uh, es un cambio de paradigma completamente. Por lo tanto, para añadir algo a lo que comentaba uh, Stephanie, una cierta política de demanda a través de políticas e innovación y desarrollo que quiere decir. Y, eh, financiación pública, ningún país del mundo, aunque haya historias sobre Estados Unidos, pero cuando miras los datos, ningún país del mundo tiene un sector de innovación y desarrollo financiado por el sector privado. Todos los países del mundo que tienen sectores de innovación y desarrollo fuertes, cuando miras los datos, más allá de las historias de superación que nos puedan vender, es financiación pública. Y por lo tanto, creo que, por ejemplo, cuando hablaba de política industrial diferente en no la de los años 70, esto es política industrial. Si queremos generar en Chile un cierto hub de innovación y desarrollo en el sector, vosotros conocéis mucho más bien la realidad, ¿esto va acompañado de, como mínimo, durante un periodo de tiempo de financiación pública o no va a ocurrir? Uh, y el otro elemento para, para, para añadir, y, y, y coincido con Aldo, de que. Son las empresas las que generan empleo. Pero si queremos empezar a generar demanda, hace falta oferta pública de trabajo o oferta de trabajo financiada con fondos públicos. Y creo que ya superar un poco el, el tabú de, 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 la, de la posición de la política pública y decir que para generar eh, un hub de innovación en el sector vinícola en Chile... Eh, que permita competir en calidad-precio, que es lo que compran los europeos, y esto va a venir a través de mejoras de desarrollo y de productividad en la viña chilena. Estoy poniendo un ejemplo, por poner sin conocer mucho el sector. Esto va acompañado de financiación pública y de política pública, que luego puede desaparecer y se puede, puede mantener, o no va a ocurrir. Y creo que hay otro elemento que es el del mercado de trabajo. Eh, ya sé que se sale un poco de la lógica de este seminario pero y creo que en Chile es una asignatura relativamente pendiente es el mercado de trabajo va a tener empleos de ma mayor calidad en mayores condiciones si hay regulación pública en el mercado de trabajo y si hay negociación colectiva que quiere decir generar una institucionalidad que cuando hablo de, de, de política pública y de no necesariamente tiene que ser el Estado en el sentido más eh, simple del gobierno de, del momento. Hablo de una institucionalidad que nos convoque a ciertos intereses diferentes y esto puede ser a través de la negociación colectiva. Pero en Alemania, en el sector industrial, hay unas ciertas condiciones de trabajo porque hay una institucionalidad detrás uh, y por lo tanto lo, mi lo mismo la línea que por ejemplo que comentaba Aldo, es decir nosotros podemos generar más oferta en el mercado de trabajo de trabajo cualificados en el sector del automóvil pero esto no va a generar empleos en el sector del automóvil. La única manera que genere empleos en el sector del automóvil es que la política pública ponga recursos para que se genere empleos en el sector del automóvil como en cualquier otro sector. Por lo tanto, creo que no es, o sea, no doy una solución muy fácil para la gente que está en las políticas cuando digo que hay que poner más dinero y entiendo que los límites que tiene esto, pero Creo que dentro de las limitaciones que hay, hay que empezar a entender o que hay política y financiación pública para generar algunos palancas de cambio, o estas palancas de cambio, el mercado y el sector privado no las va a traer. Y especialmente en los países del sur, entendiendo de manera más genérica. Puede ser en Latinoamérica, pero puede ser también en Italia, Portugal o España. Lo, lo llevamos viendo, simplemente es para, para complementar de alguna manera. Okay. Eh, muchas Gracias eh, María José, pero también Estefani y Adrián, porque de nuevo me, me, me aplanan la cancha para, para hacer mi comentario. Eh, yo creo que eh, la clave aquí es pensar que es inevitable, ya hemos dicho, los problemas que tiene el mercado, ¿no es cierto?, por sí mismo para generar estos procesos de los que todos estamos hablando. La clave es, es por tanto, y, y lo ha dicho hasta el cansancio Mariana Matsugato, la, la, la repito, pero es porque eh, digamos es de las personas que más vocalmente lo, lo ha dicho es la economía orientada por misión, ¿no? Eh, y bueno, ¿cuál es la misión? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, lo sabemos todos. Tenemos una crisis climática, eh, tenemos problemas de género, ¿no es cierto? Eh, tenemos desigualdad. Bueno, ahí están las misiones. <laughs> lo podemos, nos podemos poner nosotros de acuerdo de manera fácil de que esas son las misiones, ¿no? No hay que hacer un, un tremendo estudio de la, de la Comisión Nacional de, de Productividad para saber que esas son las misiones y hacia allá va la economía del futuro. ¿no? Entonces, plantear objetivos y el lado de la que, que son fijos, que son orientaciones hacia el futuro, y el lado de la flexibilidad va necesariamente por la bajada en los territorios, porque sobre todo en este país eh, hay, hay una diversidad tremenda a nivel territorial. no es cierto? Entonces, ofrecer la herramienta para que esos objetivos sean traducidos de manera concreta. En cada territorio, ¿no? eh, Ahora me quiero referir un poco más a esta idea del objetivo y la planificación. Yo creo que hay que perderle el, el miedo a la palabra planificación, que lamentablemente está asociada a, a un periodo eh, más complejo, ¿no es cierto? Y sobre todo a la planificación soviética, ¿no es eh, que a ver, eh, con todos los problemas que, 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 que tiene, eh, convirtió a, a la Unión Soviética en el segundo país más industrializado del mundo, ¿no? Pero eh, tuvo muchos problemas ese tipo de planificación. Pero todos nosotros planificamos, ¿no es cierto?, nuestros presupuestos, nuestros hogares, ¿no es cierto?, eh, pensamos en cuánto necesitamos para educar a nuestros hijos, eh, qué va a implicar eso para la casa. O sea, la planificación está involucrada en todo lo que hacemos, no dejamos al mercado decidir eh, qué carrera van a estudiar nuestros hijos, ¿no es cierto?, o, o, o cómo la va, va a lograr nuestro hogar sortear eh, X crisis, ¿no?, la crisis del COVID, ¿no? le ponemos cabeza, lo pensamos. Eh, y bueno... Eh, 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 las historias abundan de planificación y de política industrial que logre identificar cuáles son los sectores del futuro. ¿ya? El ejemplo más interesante, para mi gusto, es el de Nokia y Finlandia. ¿no? Nokia, una empresa forestal en los años 20 que se transforma en el gigante tecnológico. No sé, nadie, uno cuando, cuando, cuando uno no conoce historia, esto dice, pero ¿cómo Nokia va a ser una empresa forestal? Sí, como, como Arauco, ¿no? como CMPC. Esa era Nokia. Y Nokia de repente visualizó, con ayuda del Estado finlandés, visualizó que había un nicho y empezó a moverse hacia ese nicho y se convirtió en el gigante. Es decir, ya, pero los fallos de la planificación, no que ahora quebró. Después de que vino Apple y los teléfonos de smart, Nokia quebró. Entonces el Estado no puede planificar o no puede haber planificación. Sí, pero los 100 años que estuvo Nokia liderando ese proceso... Todo el, el aprendizaje que hubo en Finlandia, Finlandia pasó de ser uno de los países más pobres de Europa a ser el país más rico de Europa gracias a ese proceso. ¿no? Y ahora que Nokia quebró, quedaron todos los ingenieros de Nokia que están creando startups, nuevos negocios. ¿no? Ese es el proceso que hubo. ¿no? Entonces, como decía un profesor en algún momento, para hacer tortilla hay que quebrar huevos ¿no? y hay que lanzarse. Y termino con, con, esta, con, con esta experiencia. De hace al menos una década estamos pensando en las posibilidades pensando en el tema de la sustentabilidad y todo eso del litio, ¿no? eh, El litio. ¿Han escuchado ahora últimamente el litio? Parece que, que pasó el boom del litio y ahora hay otra cosa que se llama hidrógeno verde, ¿no? y, y ahora nadie habla del litio y, y, y ahora está el hidrógeno verde. Bueno, en su momento el gobierno de la, de la, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet con, convocó una comisión de expertos, ¿no es cierto? Una comisión del litio donde plantea una serie de iniciativas, ¿no es cierto?, para agregar valor al litio, porque había un aprendizaje ahí, no podemos llegar y explotar los recursos naturales, ¿no es cierto?, sin agregarles valor, ¿verdad? Y hubo toda una planificación, ¿no es cierto?, con la empresa SQM, bueno, es otro, otro, otro rollo, digamos, pero toda una, una planificación para que estas empresas agregaran valor, Iba, y, eh, hubo licitaciones para crear un Instituto de Tecnologías Limpias, el más grande de sus de su, de su características en Chile, para... Eh, hacer investigación y desarrollo en el contexto de eh, eh, minería verde y, y, y litio, eh, eh, empresas tecnológicas como Samsung iban a venir acá a producir los cátodos de las baterías acá en Chile y, y iban a tener una relación con las empresas productoras de litio, ¿no es cierto?, para industrializar el litio bueno, ¿se acuerdan ahora en qué quedó eso? Que nada, cero, porque ahora estamos en el hidrógeno verde ¿sí? porque no ocurrió nada, porque no, 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 no se quebraron los huevos, digamos nos quedamos con, lo, con, lo, con los huevos eh, 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 intactos, ¿no? no hicimos la tortilla, ni siquiera lo intentamos, y ahora estamos en el hidrógeno verde. ¿Qué capacidades podrían haberse instalado, no es cierto, de haberse creado este instituto o de haberse iniciado la, las primeras inversiones para, para industrializar el litio acá? No sabemos cuándo si las baterías del litio eh, son la última chupa del mate o si es que eventualmente... Eh, va a haber otra nueva tecnología, pero bueno, vale la pena intentarlo. A lo mejor nos transformamos en Nokia y en Finlandia, ¿no? pero si no lo intentamos, ahí no vamos a quedar. Eso. Voy ¿Vale a añadir una... Sí, sí claro. muy, muy brevemente, porque ahora, escuchando, y en relación a una de las cosas que planteaba en la presentación, hay una cosa que me preocupa muchísimo y cuando lo miras a, a nivel de investigación y entrevistas con los chicos y con los directores de los establecimientos creo que es no quiero abrir el debate porque sé que es mucho más complejo del sistema de subvención escolar que aplica la atp media por ejemplo pero creo que sería eh, urgente que la financiación pública de establecimientos municipales o los servicios locales y privados subvencionados respondiera a las necesidades de una planificación relativamente centralizada que se pueda hacer de manera conjunta entre el Estado, los actores sociales y los actores empresariales. Pero el modelo chileno en el que el establecimiento es el que decide qué especialidades va a ofertar y no porque yo crea que los establecimientos son entes malvados, sino porque no le puedes pedir a un establecimiento privado, particular subvencionado de Playa Ancha de Valparaíso, que considere cuáles son las especialidades y las necesidades del mercado de trabajo y que están ofreciendo otros establecimientos también en la región de Valparaíso. El establecimiento, y vosotros que conocéis el sector particular subvencionado en Playa Ancha, en Valparaíso, va a ofertar los, las familias profesionales que tengan más demanda, que se vinculen al profesorado que ellos tienen etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es, no es que yo piense que son entes malvados, simplemente que responden, no, les, no les podemos pedir que respondan a incentivos o a ejes de planificación macros. Van a responder a otros mucho más endógenos a, al establecimiento. Por lo tanto, sin abrir el debate sobre el tema de la subvención o del voucher, pero pensar que puede haber un modelo intermedio a corto plazo en el que la, la financiación pública de la provisión de ETP media, y aplica lo mismo a la superior, se vincule a que alguna institucionalidad pueda pensar que en la ciudad de Valparaíso hay que ofertar X familias profesionales porque responde y que los establecimientos sean particulares o sean municipales que ofrezcan esas especialidades reciban financiación pública, no me parece tampoco una, o sea, creo que la lógica es la misma, pero responde a un punto intermedio entre la provisión privada de establecimientos relativamente autónomos para luego generar sus planes formativos concretos y una cierta planificación de la oferta educativa. Porque cuando mirábamos esto en el caso de Valparaíso, en el caso de Santiago, cuánta oferta de plazas escolares subvencionadas con fondos públicos hay en la ETP Media Administrativa, porque la ETP Media Administrativa es barata de ofertar, es muy uh, atractiva para ciertos jóvenes que todavía no saben lo que quieren hacer y, ya acabo, y que saben que eso les da acceso a la educación superior. Y por lo tanto, no responde ni a las necesidades del mercado de trabajo, ni responde a las necesidades de desarrollo del país, ni responde... Ese es un ejemplo, por ejemplo, de política a corto plazo que creo que podría tener sentido desde la, teniendo en cuenta cuál es la institucionalidad en Chile y teniendo en cuenta cómo se puede hacer un cierto cambio de paradigma en las políticas públicas. Bueno... Eh... Quisiera agradecerles a los tres. Yo creo que hay, hay varios mensajes muy significativos. Uno, uno de ellos, yo creo que es eh, la importancia de la, de la planificación estratégica en lógica de las necesidades y las potencialidades y los desafíos que se abren y las oportunidades a futuro, que yo creo que son sustantivas. Eh, sobre todo pensando que esas definiciones estratégicas tienen que provenir de un ente rector como es el Estado, cierto que esté pensando en la configuración de bienes públicos también y que debiesen permitirnos pensar el país en bastantes años más y las generaciones futuras. También quiero relevar la importancia de lo que señala Adrián en cuanto a la necesidad de generar cambios, cierto, en, en lógicas de parad el paradigma que, que que hoy día queremos queremos de alguna manera establecer un quiebre y eso implica eh, poder también instalar a través de las propias políticas y de los distintos programas, cierto, una forma de concebir la educación técnica, de concebir cuáles son sus fines, sus propósitos y cómo eso también se traduce en programas, iniciativas particulares que tienen esa orientación y que van a permitir también que esa bajada a las escuelas y a los, las instituciones de educación superior, por cierto, puedan permearse de mejor manera, también estableciendo buenas orientaciones respecto de cómo recontextualizo la política y cómo la hago mía y la llevo, cierto, a mi propio territorio y a mis propios estudiantes. Y en tercer término, también relevar la importancia de esta mirada que nos, que nos proveía Stephanie respecto de, de la mirada a largo plazo, que por cierto es algo que quienes implementan política, ¿cierto?, lo viven día a día, pero también una lógica más territorial, pensando mm -hmm. en las especificidades de cada territorio, pensando en las especificidades, ¿cierto?, de las necesidades, pero también de la propia naturaleza, las aspiraciones y las, las características socioculturales que tiene cada territorio, que por cierto eh, permiten configurar cómo se, hace, se aplica esa política y, cómo, y cómo, cómo se desarrollan las oportunidades específicas en los contextos concretos. En tal sentido, yo creo que pensar en una lógica de... de, de, de de conglomerados, ¿cierto? Territoriales que puedan trabajar colaborativamente cooperativamente con el sector eh, los sectores productivos ¿cierto? Y donde, en el cual las experiencias educativas en la escuela también, así como también en los lugares de trabajo la alternancia, etcétera puedan generar una, una lógica más virtuosa también y poder permear eh, los distintos sentidos que están en estos distintos mundos con un propósito común, con un foco territorial nacional también y de desarrollo estratégico futuro. Eso, les quiero agradecer muchísimo. Eh, posiblemente podrán conversar con los expositores eh, en un ratito después de una manera más informal. Así que muchas gracias por, por haber asistido. Muy amable, doctora. Y para finalizar el evento, vamos a invitar a, a, a dar su mensaje de despedida a Cristian Lincovil Belmar, quien es secretario ejecutivo de Educación Media Técnico Profesional. De la subsecretaría de educación del Ministerio de Educación. Cristian. Gracias, que largo suena todo de corrido. <laughs> sí, sí, tanto nombre y al final. Eh, bueno, buenas tardes ya a todas, a todos, a todos quienes están con nosotros hoy día, eh, por supuesto a nuestros expositores, um, también a quienes nos acompañan de, de distintos ministerios, el Ministerio, Ministerio del, Trabajo, del Trabajo la Dirección del Trabajo estaba por ahí, también el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Economía eh, y qué importante cerrar el, el mes de la educación técnico-profesional hoy día, 31 de agosto eh, un mes que ha estado lleno de actividades donde hemos tenido la suerte también quienes trabajamos en el MINEUC de, de poder movernos a lo largo y ancho del país eh, estando con las comunidades educativas, a mí personalmente es parte de lo que me llena eh, poder cerrarlo con esto, que es una mirada que nos lleva a, a reflexionar en torno a lo que estamos haciendo, al mismo tiempo reflexionar en torno hacia dónde queremos mirar y a, a partir de esas reflexiones pensar eh, qué es lo que tenemos que hacer hoy día, pero mirando siempre a. Yo siempre hablo de la TP del 2050 por lo bajo. O sea, ¿Cuál es la educación técnica profesional que esperamos? ¿Cuál es el país que esperamos? Creo que esas dos preguntas tienen que estar siempre de la mano en 20, 30 años y cómo avanzamos desde hoy día, paso firme para allá, lo dice el presidente Gabriel Boric bastante, vamos lento porque vamos lejos, eh, pero vamos lento y a paso firme. Creo que algo que ha quedado manifiesto también eh, durante este mes de actividades es que hemos logrado generar un trabajo articulado, un trabajo que no se queda en lo que hace eh, cada espacio del Ministerio de Educación por separado, tenemos un trabajo... Mancomunado entre la División de Educación Superior Técnico Profesional, la Secretaría de Educación Media Técnico Profesional, que me toca dirigir, eh, que son parte de dos subsecretarías, para quienes no son del sector público, esto puede sonar, están en el mismo edificio, funcionarán automáticamente así, pero no, no es un esfuerzo eh, gigante y que responde a, a decisiones políticas que se han tomado, al trabajo que, que ha liderado Miski, que me ha tocado liderar a mí, pero que también hay eh, han desarrollado todos los equipos que trabajan junto con nosotros. Y también la articulación que hemos ido construyendo y desarrollando con otros actores públicos y privados. Eh, nuevamente menciono al Ministerio de Economía, al Ministerio de Ciencia, al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de la Mujer, con quien, con quien estamos trabajando también, porque precisamente, y, y haciendo eco de lo que decían tanto Stephanie, Adrián, Aldo y María José también, eh, no podemos hablar de educación técnica mucho más si estamos pensando en desarrollo humano sostenible, sino estamos pensando también en cómo esto se conecta con eh, una noción de desarrollo que involucra a todos, a todas y por tanto también a las distintas dimensiones de la vida. Eh, creo que eso es fundamental, es parte de lo que hemos estado haciendo. Y en esta pregunta final de cómo avanzamos... Mirando hacia adelante, eh, también aprovechar este cierre del MSTP de para contar en qué estamos, qué es lo que hemos desarrollado. Lo mencionaba el ministro la semana anterior en La Moneda. Estamos avanzando hacia un paradigma de educación técnica para el desarrollo humano sostenible que pone en el centro de lo que queremos hacer el bienestar sustantivo de los y las estudiantes, los trabajadores y trabajadoras, de todos quienes habitan este país hoy día y para las generaciones que siguen también. Y en eso hemos definido tres ejes principales. El primero, un poco redundante pero es una educación técnico profesional para el desarrollo humano sostenible donde queremos cambiar este paradigma donde estamos impulsando en el caso de la educación media un cambio curricular importante que va a ser un cambio curricular que se va a construir con las comunidades educativas a través de un proceso participativo desde la educación superior hay un cambio de mirada que tiene que ver en gran medida con lo que eh, se ha definido como los nodos TP que son maneras de mirar los ecosistemas económicos de formación desde los territorios y desde ahí construirlo eh, tiene que ver también con eh, el segundo eje en particular esto que tiene que ver con una educación técnico profesional desde los territorios se hace la conexión a través de los nodos Tp entre el territorio y es el desarrollo sostenible desde la educación media también trabajamos en conjunto por eh, reformular las eh, las redes de, territoriales que tenemos y orientarlas precisamente a el trabajo colaborativo en el territorio eh, y también eh, apoyarnos fuertemente en eh, la educación pública técnico-profesional, un trabajo eh, de lleno con los servicios locales de educación pública, en la misma línea, educación pública y territorio. Desde la División de Educación Superior Técnico-Profesional eh, hay un plan de trabajo con los centros de formación técnico-estatales eh, que tiene que ver con poder fortalecer estas instituciones para que cumplan el rol para el que están mandatadas por ley, que tiene que ver con ser un polo para el desarrollo social económico y el cuidado medioambiental de los territorios donde se instalan, que recordemos no son las capitales regionales, es llegar con la educación técnica a aquellos territorios donde, donde finalmente no necesariamente estaban eh, esos polos de desarrollo. Y el tercer eh, punto, una educación técnico-profesional coordinada, participativa y democrática, donde queremos abrirnos a conversar con distintos actores y queremos que eso es necesario, creemos que tienen que estar los actores del sector privado en la variedad que tienen y el sector público en la variedad que tenemos definiendo precisamente para dónde queremos llevar la educación técnico-profesional. Esto implica conversar con estudiantes, con trabajadores, con docentes, con empresas grandes, pero también con pequeñas y medianas empresas, con cooperativas, con los distintos ministerios y servicios que, que están asociados a la formación para el trabajo, al desarrollo económico, al trabajo mismo. En ese sentido, la inclusión de nuevos actores en el Consejo Asesor de Formación Técnico Profesional es un elemento relevante, pero esta misma lógica está y está ya instalada en eh, trabajar en la gobernanza también del marco de cualificaciones técnico profesional, en, en incluir en esta gobernanza no solamente a los actores del Ministerio de Educación, sino también actores del mundo del trabajo, del mundo de la economía y, por supuesto, también en cómo desde ahí trabajamos con eh, también el sector privado. Eh, sin ir más lejos, hay solo un punto extra que quiero mencionar, que el, nuestro fuerte compromiso con una educación TP no sexista, que por fin logre enfrentar y ojalá superar las eh, brechas y los, eh, y los sesgos que hoy día existen, la injusticias que hoy día existen asociadas al género. Eh, creo que tenemos un desafío gigante por delante, un desafío que, eh, que da gusto escuchar, que está basado en evidencia también, en políticas y en investigación, que, que hay una forma de mirar la educación técnica. Que, que no es única, que se tiene que construir desde cada territorio, aprendiendo de lo que ocurre en el resto del mundo, en el resto de los, de los lugares y trabajando entre distintos actores. Y es un desafío que aceptamos gustoso. Lo digo desde la Secretaría de Educación Media Técnico Profesional, en nombre del subsecretario Nicolás Cataldo, pero estoy convencido y lo sé porque no hemos conversado que es lo mismo que pasa con la División de Educación Superior Técnico y Profesional y con la Subsecretaría de Educación Superior, y en realidad con el Ministerio de Educación y todos los servicios con que trabajamos. Es un desafío que aceptamos gustoso y que haremos con, con gran ánimo y con gran fuerza en estos años que se vienen. Así que. Sin más que decir, les agradezco haber acompañado este seminario durante el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y de esta manera, y a nombre del Ministerio de Educación y del Ministerio de Relaciones Exteriores, les agradecemos por el tiempo y la participación. Así que tengan un muy buen día.